en aquel discurso sin sentido. Yo lo único que veo es un pueblo totalmente unido, convincentemente convencido que bajo ninguna circunstancia quiere seguir siendo oprimido. Confundido yo no, confundido estás tú, que te cogió por su esa tanta dignidad y virtud Marchando a la misma vez Para sacar a la luz La verdad que nos tiene a todos Cargando tu cruz Que si tripa y avestruz Noche se entera sin luz Una semana sin agua Esto es más triste que un blue Nos quitan el internet Y lo frizan como un iglú Confundido yo, no, no Confundido estás tú Que no puedes asimilar Realmente qué está pasando Tratas de disimular Pero la sigues cagando Tu expresión corporal Delata que estás temblando Por dentro viendo como el pueblo Se te está revelando no son delincuentes, son artistas, intelectuales, periodistas, médicos, cineastas y también marginales. Porque si algo bueno tienen los malos tiempos actuales, es que contra ti se unen todas las clases sociales. Las que sí existen aquí y han existido siempre, la burla en el discurso de todos los dirigentes. El PCC me le salte al frente. Por eso no le falta el aceite ni el detergente. Nunca he visto esa gente en una cola en la calle, ni para poner el ejemplo y hacer que alguno se calle. El cinismo, el comunismo. Se ven los detalles Siempre comerán los mismos y al pueblo que lo avasayan Estos es puestos los que hace rato estamos fundidos Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos Hasta el otro día mismo silenciado vivo Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos Nos tienen asfixiados tus represores reprimidos Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos El pueblo sabe lo que quiere y está convencido Más que nunca que no estamos confundidos No estamos confundidos idiota esto es la resistencia No subestimes más nuestra inteligencia Que mira que el pueblo cubano ha tenido paciencia Pero hoy estamos despiertos y puestos contra la indolencia Contra tu presencia de procedencia dudable Contra tu incompetencia y tu gestión miserable Contra tus decisiones totalmente cuestionables Y contra tus soluciones guerradas y desechables No puedes escapar en ser reparador de nada Si tú eres que el arquitecto de un problema que no acaba el que no escucha nada, no reconoce nada. El que no le importa nada y sigue como si nada. El que no hace nada y contra la corriente nada. El que dice que hay de todo donde todos vemos nada. El que de la nada justifica sin explicar nada. Un necio a que el desprecio dejará sin nada. Esto es por todos los que hace rato estamos fundidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Nos tienen aficiados tus represores reprimidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido. Más que nunca. Que no estamos confundidos. La calle de todos los cubanos te dijimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No es si usted, nosotros no nos confundimos. Sabemos para dónde vamos y de dónde venimos. La calle de todos los cubanos te dijimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No es si usted, nosotros no nos confundimos. Sabemos para dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos exactamente qué es lo que queremos: una Cuba libre de verdad sin más de lo mismo o con lo mismo de lo mismo no queremos más ni más socialismo ni más comunismo el pueblo lo que quiere es libertad ni más socialismo ni comunismo mi gente lo que exige es libertad ¡Hambre! ¡Ay, pinga! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, cojones! ¡Que hambre! Buenas madrugadas, gusanera. ¿Cómo les va? Ya estoy perdido con los días. A ver, espero que se te Está escuchando. Empezaremos por desearles un feliz miércoles a toda la cueva contrarrevolucionaria. A ver, que tenemos cositas, que tenemos cosita para contar el día de hoy. ¿eh? Y atentos, señores, atentos. No, no, no perdéis, no pierdan la ilusión. Que no, que no cunda el pánico, que no cunda la frustración, señores. Que a la larga o a la corta, oye, de que va a explotar Cuba, va a explotar. Más tarde, más temprano, si no es mañana, pero ya esto no tiene vuelta atrás, es que no tiene arreglo, es que no tiene arreglo. A ver, uy, me falta este cariño, esta niña, qué oscuridad. Bueno, vamos rapidito por aquí, eh, empezamos un poquitico tarde hoy porque estamos enredados haciendo algunas cositas. Dice Javi, Javi, pam, oye Javi, un abrazote para el Javi. Javi. Javi, por poco me matan por tu culpa hoy. Javi, por poco me matan por tu culpa hoy, Javi. <laughs> la culpa, la culpa. ¿De quién es la culpa? Bueno, déjame ver rapidito por acá. A ver quién, quién se ganó el premio. Estoy haciendo este programa con la vida, ¿sabes? Porque literalmente no he dormido. Pero cuando te digo que no he dormido es literal. Ahora les cuento rapidito. Déjame poner aquí rápido lo. Uh -huh. eh, pues usted me la pone en difícil todos los días, ¿eh? Ah, ya. Bueno, vamos a decir que el premio al primer me gusta y al primer. Estamos. <laughs> el, el premio al primer me gusta y al primer comentario de la noche es para. Para unas cuantas gente, porque aquí eh, ha sido un final reñido, final mira de photo finish. Digamos que vamos a hacerlo con, con aplausos deportivos. Vamos a hacerlo con aplausos deportivos, porque tenemos ahí empezando bien arribita nuestra queridísima Yane y sus redoñitos señores aplauso para nuestra queridísima Sí. Se pone aplausivo, se pone. Bueno, también tenemos a nuestra queridísima, tú sabes, nuestra queridísima eh, Clarita. Ustedes saben que Clarita, sin Clarita no somos, sin Clarita no existe la cueva. Vaya, Clarita, la gusanita VIP, la gusanita contrarrevolucionaria. Mira, la, la accionista mayoritaria, la gerente comercial de la parcela. Mira, Clarita, qué linda. Qué linda, como desde ahí arriba, mira cómo Clarita te mira, señora Clarita, que además también es ustedes saben, una de las leonas de la ley. Oye, y últimamente de lado también por ganarse el premio, Clarita, oye, Clarita, <laughs> afloja. ¡Sherry! Oye, espérate, si tengo algo aquí, aquí, espérate un momentico, espérate, si puedo el premio, pero... Déjame envasar esto aquí. Dice, ¿por qué nadie sale en YouTube? Oye, me viene el logo, ahora te veo un momentico. Espérense, denme un chancecito que... Tenía algo que quería agregar aquí. Y sería. Creo que es este. A ver, a ver, a ver. Falta... Esto lo hice de corre, corre. Vamos a dejarlo ahí. Después lo, mu lo muestro. Dice, por acá me están escribiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale nadie en YouTube? Ese debe andar por el otro canal. Me la juego que anda por el otro canal. Dice. Bueno, no sé. Por, por aquí no te veo, por aquí no te veo, mi amigo... Eh, a ver. Octavio, que no encuentraba el video, le mando el enlace y ahora dice, ¿por qué no sale por YouTube? Bueno, Octavio, revisa, te parece que, parece que estás metido por otro sitio. Bueno, vamos a seguir con los premios, caballeros, porque en el tercer lugar... Oye, a propósito, saluden a Clarita, me interrumpieron. Saluden a Clarita. A ver, aplausos para Clarita, que no le hizo un merecido aplauso. <laughs> Para mí, para mí. Me, me gustas. La S que le ponemos Me gustas es una S de jodedera Como yo me como las S, bueno, en este en Me Gustas, digamos que la vomito. Así que aplausos para Clarita y para Yaneca. El, el que no saluda a Clarita no es gusano. Bueno, digamos que también empatado con Yanecita con y con Clarita tenemos, mira. Al Angelito de la Gusanera. Angelita 1215, aplausos para Angelita, aplausos. Aplausos para mientras mira y me gustas, me gustas también para abajo. que no de el Y bueno, ya cerrando eh, el premio, caballero, tenemos a. Oye, que a. Que al fin un gusano saca la gara por los gusanos. Tenemos a Pamel DJ, el DJ de la cueva contrarrevolucionaria. Aplausos para nuestro amigo. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde dejé el agua? He dejado el agua? He dejado el agua por allá atrás. A ver. Bueno, esos gusanitos que acabo de mencionar ahora, señores, aquí lo tienen. Mira, aquí lo tiene, va, me coge para que le haga un screenshot ahí. Ahí tiene el premio, la copa, el trofeo, al primer me gusta, al primer comentario de la noche, que en el día de hoy cuatro gusanitos se ganaron. Mira, los me gustas y los aplausos. Aplauso deportivo, mira. Bueno, vamos a ir rapidito, rapidito para el top ten, caballero. En el top ten estaría, empezaríamos con el número uno. Con Ilianita Rivero, aplauso, besito para Ilianita Rivero. En el número dos tenemos, tenemos, tenemos a Cachita. Cachita tamborota, ya no baila, ya, ya, ya. Cachita anda por todos lados, por Facebook, por YouTube, por el canal secundario, por el canal que el otro, por donde quiera. Seguro anda con Rivero, anda perdido por las redes cibernéticas. Digamos que Cachita está en el número... Dos. En el número 3 tenemos a María Marinas, en el número 4 tenemos a Raúl Cabrera, en el número 5 tenemos a Karin Ruiz y en el número 69, no, six, six, no, 69, tenemos a nuestro querido Jorge Blanco, señores, el gusano, el único gusano blanco que tenemos en esta cueva, nuestro querido amigo Jorge, el gusanoide blanco. <laughs> bueno, en el número 7 tenemos a Ray Carr, que me imagino que el Ray. Tú debes ser el rey de los carros, ¿eh? tú debes ser el rey de los carros. Abrazo. En el número 8 tenemos a Marixa. Marixa, buenas noches, Juan, mis bendiciones para todos los gusanitos y gusanitas. Saluditos. En el número 9 tenemos a aleja Japaito, que rima con gusanito ¿eh? y que también le está cogiendo el golpe. Y digamos que en el número 10 tenemos, tenemos en el número 10, tenemos un, un empate. Tenemos un empate ahí cerrando la cueva, mira. Tenemos a Diamed Martínez, dice, ya no estoy. Dice, ya estoy, no, ya esto no lo para nadie, hermano. Empate y libertad para todos. Abrazos desde La Habana. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar un poco de eso, caballero. La Habana está así, mira. La Habana está a punto de caramelo. Los retrasados mentales, estos están enfocados en Santiago, en Bayamo en Santa Clara, en, se han enfocado en, alguna, en algunas provincias y están descuidando la pana. Me están llegando muchas noticias, pero tranquilo, tranquilo. Vamos a darle el tiempo. Bueno, digamos que en el número 10 estaría Díazmén Martínez, estaría también Isabel Guerra, que oye, gusanito aquí dando guerra, dice hola, hola, ¿habré cogido algún premio? ¿Cogiste el premio de la guerra? Mira, te voy a regalar, te voy a regalar el premio este, mira. Que hace rato que no se lo regalo a nadie. A ver si no lo voté. Si no lo voté. ¿eh? Si no lo voté ¿eh? A ver, ¿dónde está? Mira. El gusano de la guerra para Isabel Guerra. <laughs> Vaya. Dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, te gustó el premio de la guerra para Isabel Guerra que está dando guerra. Eh, también está ahí María Marinas, nuestra queridísima María Marinas, está ahí, está también Marian Prieto Rodríguez. Aplauso, caballero, para la gente linda que nos ve desde Rivisa. La guerra bella. Y a ver quién más, creo que hay otro más por aquí. Julián creo que ya lo mencioné, que está en el 10. Y cerrando la puerta de la cueva, no, que va todavía, tenemos a nuestra Pandora, caballero, la lombriz española, aplauso para Pandora, la lombricida española, se coló en el top 10 y cerrando tenemos a Martica, que se erige como una torre y al bulbito que está cerrando el número 10, pero él es el 17, pero está cerrando el número 10. Así que todos esos gusanillos que acabo de mencionar, señores, están paseando, caminando, desfilando, trotando, paseando, escalando, disfrutando ¿eh? la alfombra roja del Top Ten, del Hip Parade, de lo más pegado, oye, de los 10 mejores, de lo que más se mueve, de lo que más se menea. Mira, en esta barcela contra el revolucionario. Aplauso para ustedes. Y me gusta también. Aquí tienen sus tres niños, sus me gustas. A propósito, que no se te olvide apretar el botoncito este aquí ahí se me gusta, para que los pececitos oye, se mantengan tranquilos ahí en la cisterna de la cual nunca deberían haber salido. bueno Vamos a ver, ya me dado algún que otro buzonito más por aquí que no ha saludado. Saludos para la Cienfueguera, para el Rey otra vez, para Anais Ben Marrero, hay quien más tengo por aquí, para Luqui Beltrán, para Néstor Ja... Néstor Navarro dice, saludos desde... Debe ser Luciana, me imagino. Me imagino. Saludos para, para Néstor, saludos para Jorge León. ¿Dónde está? Jorge León Hernández también, para Gamel, Gamaliel Vega Zamora. se vamos cubano a tumbar esa dictadura comunista asesina. Eh, todo su tiempo, señores, todo su tiempo. Lo que no podemos es... En el día de hoy, la verdad, yo estaba un poco enredado. He tenido un día tenso hoy. He tenido un día tenso. Pero lo que no podemos caer en el juego, señores, de esos delincuentes, no podemos caer en el juego de la dictadura, de estar posteando falsas protestas. Es, es que lamento ser yo el que diga estas cosas, pero hoy yo no me he hecho eco de nada porque están saliendo cosas que a veces me da por creer que las sueltan. Ellos mismos, la misma seguridad del Estado, es una manera que ellos siempre han tenido de trabajar eh, colando, colando, tú sabes, eh, la manzana podrida, para entonces después, mañana, te sacan a la puerca López en el noticiero diciéndote: mira lo que dicen que había protesta aquí, esto es viejo, esto es de no sé qué año, mira lo que dicen, esta protesta aquí, es una protesta de Singapur, mira esa protesta, esto es las manifestaciones de Egipto, entonces. Hay que tener mucho tanto con eso, la verdad. Sobre todo para las personas. Yo sé que a veces uno está muy emocionado. Eh, deseamos mucho que Cuba sea libre, que se vayan esos dictadores, pero no nos podemos dejar llevar por la emoción y compartir por compartir. Hay que ver qué es lo que se comparte. Y en el día de hoy, la verdad, estaba compartiendo videos que yo no quiero ni hablar. Así que saludos para el Manolón Rivera, también para la Cienfueguera de Miami. Hay quien más está por aquí para Patria y Vida, para Amparo. Leticia Guillén dice ya dime mi like. Oye, a aplausos para Amparito Caballero, aplausos para Amparito. Aplausos para Amparito. Bueno, el día de hoy digamos que vamos a tocar al algunos temidas. No exactamente. Vamos a seguir mirando. Tengo un video aquí de video nuevo. Es decir. De, la, de, de las protestas del de primero y segundo día de en Santiago pero desde otro ángulo mucho mejor que se puede observar bastante bien, bueno saluditos para Peter Álvarez para Odette eh, para la O, oh, para Isabel Batista y se sigan en las calles que pronto estaremos en libertad, esa es la idea esa es la idea eh, el problema es cuando salga La Habana cuando La Habana diga estoy aquí ahí es cuando mira, se va a acabar todo aquello y La Habana va a motivar a las demás provincias a las que faltan todavía. Pero bueno, yo creo que eso es, va a ser a su momento, ni antes ni después. Va a ser en el justo momento. Pues saluditos para Yoruba, para ver qué más tengo por aquí. Para Oscar Gutiérrez y para Ana Isbel Marrero. A ver, para el Lobito Blanco. Saludos a al oído a los Oscar Gutiérrez. Dice Hola a todos, Juanmi, a cada uno presente. Bienvenidos hermanos, Saludos también para eh, Jorgito, A ver quién más tenemos por acá Oye, para el tabaquero de estampa Para Cachita Canda por aquí también Para la Cienfueguera, para Ray Raycar Para r g Para Margarita Robledo, para Mike H Para Julián, para la Cienfueguera Yo creo por aquí, ya ven Para Félix Fel, Agripín Dice, la ciberclaria sube en video falso Claro, claro Pero eh, mira yo, por ejemplo, déjame terminar de saludar, eh, es la misma contrainteligencia, no son las ciberclarias la misma contrainteligencia lo pasa y, y la gente empieza a compartirlo, a los primeros que llaman son a los influencers, a mí me, me, me mandaron video y yo lo veía este video pero aparte de eso, protestas en La Habana llama un momento para Cuba oye, yo tengo gente por todos lados en Cuba para llamar oye, esta historia no, no, por gusto, a ah, okay, ya no digo nada para no desmotivar, para después no digan, tú sabes, a lo mejor esa misma, no sé, qué sé yo, pero no lo comparto, no me hago eco, la verdad. Bueno, saluditos, dice, Pame, qué bolero hay, Clarita, ¿cómo te lleva? Vame anda con Clarita Fajá, saludos para el Kim Vargas, dice, Juan, y meterle duro a que esto ya se cae, esta dictadura le queda poco. No, de eso sí estoy, de eso sí tengo la total seguridad, que le queda poquito, poquito, es que lo vengo diciendo. Bueno, y no hay que ser el adivino para eso. Es nada, nada más mirar un poquitico. Es que están en un cajón sin salida. Es ya es un camino que mira. Es un vuelo que no tiene regreso. Nos hemos montado un vuelo que no tiene regreso. Dice María Prieto. Juanmi, te voy a poner, te voy a tener que decir que ya estás para mandarme un pomo de melatonina. <laughs> Yo no sé ni qué cosa es eso. <laughs> Yo no sé ni qué cosa es eso. Eh, dice por acá Rubén Rosado se acabó el comunismo llegó el cambio y murió Raúl hace falta hace falta dice María no te preocupes nosotros nos mismos tampoco la libertad es lo que nos puedo mira bajo la dictadura de los Castro así me explico bueno saluditos también por aquí para Jesús para Liceo González para Liliana Riverito besito Liliana dice cuando yo tendré mi gusanita cómo que cómo que cuando usted vía por esa boca que aquí los únicos Aquí los únicos que tienen escasez son los comunistas. Mira, te acabas de ganar la gusanita del cariño. Vaya, mírala aquí. Liliana, le hemos regalado la, la gusanita del cariño. A ver, a ver, a ver, a ver. Dime que, no, dime que no es bella. Oye, dime que no es linda. Oye, es que los gusanos son lindos. Yo lo digo y lo repito porque es que los gusanos son lindos. Los comunistas son lo, que, son lo que son feos, caballero. El que me encuentre un comunista bonito, yo me caigo la boca. Yo me caigo la boca, fíjate. Cuando te encuentro un comunista bonito, tú tíralo para acá. Que yo te digo que no pase, no pase el filtro. Saludos para Luis Antonio, para la Pandorita, para el Rey. Bueno, saluditos para todos Después de a poco voy a ir. Saludos para Prada HD, para Román. Eh, a ver, ¿qué más? Para Pámer también, señores. Clarita dice: Pámer, deja el drama. ¿Cuál es el drama? Saludos para el Colero. Oh, mira, ya llegaron ya los nombrecillos para Alicer González. A ver, para sin dinero, oye, para allá, para allá, a, a ti sí no te quiero, a ti sí no te quiero. Y, güey, bienvenida, yo hablo a Blue Martín y dice, la gusana mía será borracha. Una gusana borracha, aquí tenemos de todo. Aquí gusana borracha, mira, pudiera ser esta. No, esto es un gusano. Esto <laughs> es un gusano, una gusana. Pero yo tenía una gusana media borrachita por ahí, lo que ahora no me recuerdo. Tal vez la borré cuando, cuando se me rompió la otra computadora. Tal vez se me fue. A ver. No, te vas a tener que conformar con el gusanito borracho. Ya la gusanita borracha no la tengo. Bueno, ok, señores. Hasta aquí. La persona que he saludado, el que no lo haya saludado, señores, que escriba ahora o que calle para siempre. Me preocupa Rivero. Rivero que me está escribiendo. No sé por dónde anda Medillo. Dice, oxicodone mejor. Ah, estos son pastillas para dormir, yo creo, creo. Saludos para Tonitón y para el Fiji, para Lazarito Estrada y para José Silva. Bueno, la vaca lechera también que acaba de llegar y para José. Tú, dice Marian, saludos, saludos para José Iglesia, para Jennifer de los Santos. Dice, Juan, mi abrete baño. ¿Por qué apreté? ¿Por qué de ¿Qué va a hacer? Dice, Juan, le mandaron a Luis Dene carta de jóvenes de servicio militar. No quieren estar. Dice que se van a virar contra los comuniangas con sus armas. Puede ser trampa. Mira, hoy me estuvieron escribiendo eso también. Eh, yo creo que ya eso es, Yo es, eh, En algún momento he comentado lo que pienso al respecto de eso. Yo creo que en Cuba no hay un ejército común y corriente. Yo creo que en Cuba hay eh, matones a sueldo. Eh, hay esbirros, son sicarios del PCC. Eh, por mucho que no quieran, fíjese, por mucho que no quieran, eh, los militares en Cuba. Eh, acatan órdenes y ninguno de ellos, como mismo, como mismo gran parte de los cubanos, no se quieren marcar, pues los militares tampoco se la quieren jugar a que le hagan un juicio por desacato y eso es traición a la patria, los juicios lo juzguen por los militares. Entonces, ellos van a cumplir sus órdenes, eh, si eh, la orden es de combate, va a ser de combate, si la orden es de disparar, va a ser de disparar, si la orden es sacar los tanques y pasarlos por arriba a la gente. Yo creo que la van a cumplir. No creo que sean lo, los chicos del, del servicio militar los que igual van a cumplir. Es que ya pasó, caballero. Ya ha pasado varias veces. Nunca los militares se han puesto eh, del lado del pueblo. Yo no me creo eso. Para mí es otra trampa más. Ya lo hicieron. El 11 de julio lo hicieron. Entonces, en esta vez es mejor, mira, no esperar nada de los militares y que el pueblo cuente con ellos mismos. El pueblo entero en la calle. Así es como funciona. Con el pueblo entero en la calle, no necesitamos el apoyo de los militares, para nada. He visto videos de la gente hablando con los militares. Hablar con un militar en Cuba es por gusto, porque son, son personas, vamos a llamarlo personas. Cuando los captan, son personas. Los captan desde pequeñitos y los convierten en, en máquinas de matar. Y pudiera tener, pudiera invitar hasta un militar aquí para que les cuente. ¿Qué cómo es ser militar en Cuba? Militar en Cuba es para reprimir, no para ayudar, no para soportar, no para, para apoyar al pueblo, es para reprimir. Yo no me creo eso, no me voy a hacer eco de, ningún, de de lo que no creo, no me voy a hacer eco, la verdad. Dice por aquí José, Silva, perfecto, clarita, escuchaste, saludos para Pamel, para, dice Luis Dennis, dio todas las opciones de la carta militar. Oye, bueno, cada quien hace lo que quiera, yo cada rato también veo que, lo, mira, los ex militares, fíjense. Ex militares hacen un llamado a los militares. Esos ex militares, cuando fueron militares, ¿por qué no hicieron el llamado? Siempre son los ex. Si sí, ya cuando no eres militar, es muy fácil hablarle a los militares. Yo, esa la verdad, no me la creo. Y mucho menos viniendo un militar. I'm sorry, así es como yo pienso. Aunque lo diga, mira. Eh, aunque lo diga la mismísima China. A ver, muéstrenme. Ahora, después que. Te... Porque nosotros tenemos mala memoria. Ya la tormenta está pasando, aparentemente la tormenta está pasando. Que alguien me muestre una prueba de que Leopoldo Sintra Fría está preso y que hay otro coronel más, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, hay otro general, caballero, que yo lo tenía por ahí, se me el nombre, que me muestre una prueba, que está preso. Se dan cuenta que todo es entretenimiento y ahora va a venir nuevo entretenimiento. Dice Tony Tony: Yo lo que veo que le entran muy limpio a una dictadura tan sucia. Bueno, es que no tenemos otra. Esa es la que tenemos. Nadie va a venir de afuera a apoyarnos. Eso no va a suceder. No va a venir ni la ONU, ni, lo, ni, lo, ni la OTAN. Nadie va a venir ayudando. Es una cosa del pueblo cubano. Tres millones de personas en las calles de Cuba. No hay quien lo detenga. No hay ejército para tanta gente. No hay prisión para tanta gente. No hay cojones para tanta gente. Y las protestas de, pues, de estos días lo demuestran, que cuando son multitudinarias, la policía mira, se apendeja, se echan para atrás porque el pueblo les pasa por arriba. Ya después, si le entregamos las calles, ahí es donde ellos se envalentonan. Saludos para Droid, la gente de Maranza. Dice Lázaro Estrada, yo fuera un gusano si, si golpeara sin razón a los jóvenes cubanos después de venderle ron, si hablara de revolución. Y los derechos violar y las leyes a mi propia conveniencia cambiar. Esto es como una especie de. de. como de poema, ¿no? Un tipo de, de rima, ¿no? Dice Tony, si, si tú estás sin luz, coge, ahí en un vidrio y ponchale lo. Eh. Es que eso no hay que decir. Al final. Oye, buenas noches, Matos. Matos en sigua Libre y se saludos, libertad para Cuba. Señores, esto es un. Un rapero cubano contestatario. Pásense por ahí por el canal del Mados, y, y suscríbanse al canal. Síganlo, hace buena música. Dice Lázaro: Yo fuera un gusano si fingiera ser feliz. Y luego fuera para Miami a hablar mierda de mi país. Ay, ah, ay, ay. A ver. Si desviara dinero de mi patria hacia un banco, si estas manos golpearan cada año a las damas de blanco. Es que no entiendo bien. Bueno. Cada quien hace poesía a su manera. Vamos, vamos a respetar la poesía de los temas. A ver, bueno, vamos a ver si empezamos a compartir unas cositas. Yo creo que ya ha saludado a todo el mundo, así que buenas noches, gusanera. Bienvenido, tú sabes, a la cueva más contrarrevolucionaria, tu cueva favorita de tus noches de YouTube, acá en Miami. Y al que no le guste, mira, que le echa azúcar. Que hemos comenzado. Voy a comenzar, les había dicho, dice Lázaro Estrada, Aldo el aldeano. Ah, es que no leí esa canción, imagínate tú me empiezas a escribir algo ahí fuera de contexto, no entiendo nada, veo que tiene una letra un poco complicada y entonces, mira, la dejo pasar, no voy a reaccionar a algo que, que realmente no entiendo. Dice Mato, hoy le es un recado al impresentable Canel que dijo que las protestas eran una comparsa. Eso es bueno que se siga burlando de nosotros, que se siga, que nos siga ofendiendo, eso es lo de ahora mismo lo que demuestra que están asustados. El miedo... Está cambiando de bando y empiezan a demostrarlo. Saludos para Freaks, dice: Buenas noches, guami, Intentando ahora escuchándolo y escuchando lo que dices. Y le digo algo, y no sé si me creas o no, pero es verdad: el gobierno de Cuba fue financiado por la CIA. Yo no lo dudo. Yo de esa gente no dudo absolutamente nada. Bueno, les comentaba que tenía un video acá. Eh, espérate, tengo un videito por aquí, caramba de las protestas de Santiago, pero desde otro ángulo, voy a compartirlo un momentico, ahora arribita ahí, eh, para que vean otras reacciones. Este, a ver, no lo copié Juan Miguel. Mira aquí. Este video desmiente totalmente las versiones de la televisión, desmiente la versión de la... De la, de la payasona del, de la primera secretaria del partido de Santiago de Cuba desmiente a un López y bueno, también desmiente al PCC completo, vamos a compartirlo rapidito aquí en lo que voy y busco mi agüita que me, que me quedé sin agua y tengo la boca seca dice Juanmi ay mira, yo estoy Juanmi y Pinar de Río, ¿qué le pasa? bueno, si Pinar de Río no llegó a las protestas del 11 de julio, acuérdate pues con Pinar pasan muchos ciclones <laughs> bueno, vamos vamos a poner este, este video es muy chancecito ¡Ah, muera! Sí, no, 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 no muera, 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 barata. Aquí no hay muera, no, no queremos muera. Queremos diálogo de una pinta con ningún comunista, ¿eh? Claro. ¿Te pide? vieron como ya esta 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 toma desde otro ángulo como desmiente totalmente todo lo que lo que están vendiendo ellos por la televisión desde, desde la primera desde los primeros minutos llamaron al ejército, a la policía para reprimir. ¿Tú te crees que esa gente se iba a poner de parte del pueblo? No, no, no. no. Pero miren la reacción de la gente cuando vio llegar a, a los delincuentes esto, como la gente, mira, como que se envalentonó más. Es decir, no se dejaron intimidar y al final los mismos dirigentes tuvieron que decir: de aquí se ve todo y se ve clarito, clarito. Este, este ángulo está brutal. Mira. Eso que vienen ahí, eso es prevención. Esas son la gente del servicio militar. Los llamados boinas, boinas rojas, están los boinas rojas y están los boinas negras y las avispas negras, que son la brigada de élite. Pero esto es prevención. Estos son la gente del servicio militar, lo que le llaman tropas especiales, pero eh, realmente son la brigada de prevención. La gente, como le dice, por gusto, por gusto. Yeah ellos pensaron, bueno, mándale un camión de la brigada para allá, vamos, tenemos los dirigentes, primero le sonamos el camión de la brigada y la gente mira, la gente se va a callar, la gente se va a radonar, la gente se puso peor cuando vio el camión de la brigada, porque es que están exigiendo un derecho, digno, están exigiendo un derecho a una vida, a una vida y no a la miseria que esta, que estos delincuentes lo están condenando. Y miren, esto esto aquí se puso, y esta cámara está brutal. Yo no había visto este video, pero desde este ángulo se ve todo, 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 todo. ¡Asesino! ¡Asesino! Un puerco López no habló en esto del noticiero. Un puerco López dijo, eh, en un pueblo de Santiago tenían dos satisfacciones, el agua. Y no sé qué cosa de la canasta básica. Vino la, la primera secretaria del partido, les dijo que eso se iba a resolver y ya, en ningún momento la vuelca López, mira cómo le gritan asesino a los esbirros estos, ahí donde ustedes ven, ahí el, el miedo cambió de bando, el miedo está en el techo de la placa de esa casa y los del camión también están arratonados. <laughs> Dar, están desorientados, no hay cadena de mando. Se rompe la cadena de mando cuando se rompe la cadena de mando, se quedan desorientados. Y los dirigentes son un cero. Bueno, normalmente son un cero a la izquierda. Pues a la gente que dicen que se bajen, bájense que los vamos a rodear. La otra fue que eh, un pueco López dijo, un grupo de cubanos, grupos son cinco cubanos, como la protesta de los 13, por ejemplo, que a él estuvieron celebrando ellos, como el asalto a, a Palacio Presidencial, que lo asaltaron un grupo de cubanos, el asalto terrorista, ¿no? Como el asalto eh, al, al cuartel Moncada, el asalto terrorista, eso fue un grupo, estos son cientos de cubanos gritando, pidiendo un cambio, diciéndole asesino a sus dirigentes. Eh, eh, un puerco López no menciona nada en su video. Hospital? Yo les dije que de poquito a poco iban a ir saliendo mejores videos de, de, de diferentes ángulos, con mejores resolución, con mejor audio. Este está brutal. Aquí está demostrado que la gente ahí en Santiago le gritó asesino a los dirigentes sin miedo eh, estaban dispuestos a enfrentarlo. Y luego eso quisieron que retrocediera empezaron a gritarle, mira, a la, a la del partido, a la primera secretaria del partido, a la descarada esta que se da tremenda vida, que hay esta gente. Llegaron ahí a, hablar de, a hablarle a los cubanos de, de las tres libras de arroz. Mira qué nivel de miseria, hasta donde nos han llevado. Pero miren, algo que, 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 que tienen que interiorizar los cubanos. Nadie del comité central vive de los mandados de la libreta. Ellos no viven con cuatro libras de arroz y dos libras de azúcar. No. Imagínate tú, ahora en Cuba, toda esta gente para, co para, para coger el pan tendrían que volver a nacer o tendrían que tener más hijos para coger pan, porque el pan es hasta los 14 años. ¿Tú te crees que los delincuentes estos se comen el pan de la bodega? Ellos ni viven del pan de la bodega, ni tampoco viven de los mandados que te venden por la libreta. Ellos no viven de esa miseria. Ellos viven muy bien. Para que ellos, vi para ellos vivir bien, tiene que el cubano estar en esa miseria. Pero mira, ya el cubano se cansó. Ya se cansó que son 65 años. Son seis generaciones, caballero. Seis generaciones aguantando y aguantando. Y es que ahora mismo te digo que esto se acaba, porque es que ahora mismo no tienen nada que ofrecerle a ese pueblo. Ya no pueden ofrecerle más cinco, ni más pan, ni más miseria. Es que ya de esto, después de esto ya no viene nada. Después de esto, mira, miramos otra vez para el 59. Ya ya estaban en la opción cero. No tienen nada, nada. Miren, ¿cómo mira, policía, mira, mira, empieza a mira, la policía, mira, 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 empieza a a los agentones vestidos de civil. Y, Todos esos que vienen con casco, todos esos son agentes de DTI. Esta gente estaba verde, verde, verde. Y les voy a decir una cosa, caballero. A la vez que uno prueba el mantecado, es que le coges el sabor. Ya esta gente sabe lo que es protestar. Ya esta gente sabe lo que es defender en su derecho. Tal vez regresen a la casa, pero ya saben cuál es el camino. Ya descubrieron. Ya saben que hay una puerta. Y saben que esa puerta está ahí. Esperando por ustedes. Si no si no nos si no, no, no se no tanto no, Este video lo, lo estuve viendo hoy. Está revelador. Este video desmonta en apenas tres minutos y algo de duración todas las mentiras, todas las calumnias, toda la manipulación que se que se realizó desde los estudios de televisión del Comité Central. Bueno, déjame seguir por acá. Dice, tenemos que defendernos con violencia. No, la violencia la van a poner ellos. Es lo que yo siempre he dicho de los militares. Lo que tiene que estar consciente la gente, la gente eh, los, los que van a salir, es que todo depende de ellos. El militar no va a venir a otra cosa que no sea reprimirte. Entonces, bueno, ya eso sería en defensa propia. Dice y los que están en las azoteas están firmando. Eso lo hacían cuando se ocurrían las protestas frente a las Naciones Unidas, cuando venía fiel Eso firmaban a los líderes disidentes. No, no, claro que sí. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Por eso siempre le he dicho a la gente, cúbranse el rostro, cúbranse el rostro, no se regalen, al contrario, firmenlos a ellos para que los reconozcan y los identifiquen. Y si una cosa Ahora como que los cogieron fuera de base. Pero si una cosa aprendí del 11 de julio es que ellos eh, se, se visten de una manera que se identifican. Por ejemplo, el 11 de julio en La Habana, todos los segurosos, yo me empecé a dar cuenta que tenían, se ponían pullovers rojos o unos pulóver blancos, eso del servicio. Entonces ellos nada más de veces ya saben de qué bando es, porque a veces se hace mala confusión y tú no sabes quién es quién. Cuando es una cosa está tumultuaria, tú no sabes quién es quién. Pero ellos sí, ellos tres ellos tienen código y tienen código de eh, a la hora de vestirse eh, para identificarse entre ellos. Entonces eh, los manifestantes, nosotros tenemos que aprender de estos delincuentes. Uno es cubrir cubrirse el rostro, dice Padre Vida. Hombre de López, hay que va a de miel y sentarlo en un nido de migas bravas. No, yo creo que eso yo creo que eso es bien poquito para él. Lo que le, lo, él, 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 lo, lo que le espera a él va a ser, mira, el castigo de la de la de la hombretera del López va a ser eterno. Dice Tenemos que defendernos. Dice Mónica que la hay 2.80. Oye, muchísimas gracias, Moniquita. Muchísimas gracias. Bueno, déjame ver, señores, porque en el día de hoy han estado sucediendo algunas cositas. Déjame mirar por acá, porque de todo. Mira, de todo hay en la viña del señor. Estos son los momentos de ver quién es quién, de ver quién está con el pueblo. Y de ver quién no está con el pueblo. Este video que les voy a poner. Este se los venía, se los venía debiendo sobre todo para las personas que nos ven fuera de Cuba que no son cubanos eh, para que vean cómo se escoge un presidente en dictadura cómo escogieron al puesto a dedo miren para esto caballero esto da hasta vergüenza miren para acá dice le pongan a un, a, un, a, un a recoger basura cuando caiga eso <laughs> yo creo que se es lo va a recoger mira va a recoger el jabón a las duchas de a la, a la ducha de la 1580 miren para esto de a favor. miren caballeros cuatro gatos a mano alzada a la vista de todo el buro político son los que eligen al, al puesto a dedo así es como se elige un dictador este es el manual de un dictador mira para esto 200, 300 personas eligen al, al que supuestamente va a tomar las decisiones de un país. Díganme si esto puede ser más vergonzoso. Y después le llaman democracia. Y después le llaman democracia. Déjame ver que me han enviado fotos. A ver. Oh, sí, sí. Ahora veo eso. Miren para acá. En contra. Nadie en contra. Nadie ni, ni una abstención. Abstención. Aprobado. Espérate, 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 que faltó el güey. No, 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 espérate. Vamos a ver. Como nosotros, repetimos. Un solo candidato, miren para esto. Hay un solo candidato a presidente, que es Pinocho, no hay más nadie. No es que uno, dos, tres, no, no, es uno solo. Miren para esto, es toda hasta risa. Mario Díaz -Canel de Nervenur. Delegado a favor. En contra. Espérate para que me vean bien. Yo estoy en contra. Yo. Yo estoy en contra. Ya que no me, nunca me permitieron votar en Cuba. Bueno, desde aquí, yo estoy en contra. Yo. De él y del partido entero. Atención. Oye, también más tengo. Aprobado. Miren, miren cabrón, ¿cómo se, cómo, cómo se escoge un presidente en dictadura. Díganme. Y después te de quieren dar clases de, de, de democracia. Cuando escogen el presidente, ahí no hay nada 200 personas. Levantando la mano y con él de frente mirando, tú sabes quién va a votar por mí y quién no. Díganme algo. Eso está después. Para el día que Cuba sea libre, contar cuántos delegados esos son, cuántos son, 200, hacer una fila de 200 y pasar a Pinocho caminando y cada uno andole por donde quiera. Yo le doy por la nariz. Yo no sé ustedes por dónde le van a dar. Yo le doy por, por el narizón. Yo tengo que darle por el narizón. Dice Humberto Hernández, amigo, es hora de que la disidencia llegue a Cuba y ayude a mi pueblo. Eh, la disidencia está en Cuba. La disidencia es el pueblo, disidencia es todo el que piensa diferente, el que disiente del sistema. Dice por eso es el puesto a dedo exactamente para que cuando digan puesto a dedo la gente entienda por qué es puesto a dedo. Oye, pues, saludito para él reflexiona. Eh, la gente de Uruguay que le siguen dando burísimo caballero. Yo creo que ahora es un momento. Ellos están en es un momento de estar a, del lado del pueblo, de apoyar a los cubanos. Y de, de apoyar también a los que están saliendo a las calles y decirle al cubano que esa es la única salida. No hay otra salida. La única que tenemos esta. Me gustaría que existiera otra, pero es la que tenemos a mano. Es la solución. La solución inmediata la tiene el pueblo de Cuba en sus manos. Saludos para él, Escribille. Espérate. Dice: Saludos, Cusanera, Cuatro y 65. Nunca en los regímenes totalitarios y dictatoriales ha habido un líder con valentía y coraje. Todos son ranas gigantes. <laughs> bueno, déjame, ver, déjame ya bajar esto aquí, porque tengo, tengo más cositas, tenemos más cositas para compartir. Hoy me han estado enviando, pero cosa, bueno, les voy a decir, señores, aquí en esta cueva no se dice mentira. Me estuvieron enviando dos, dos protestas hoy en La Habana. La Habana todavía no se ha pronunciado. Sí, sí hay mucho descontento, sí hay mucha gente que está esperando, pero... De lo que estuvieron compartiendo hoy, eh, lamentablemente no tengo que decirle que no que no es cierto. Eh, tengo personas que viven por allí, llamé, me dijeron negativo por esas vías. Así que hasta de momento en el día de hoy ha estado aparentemente en calma. Se está cocinando algo, se está cocinando algo. Dice, yo quiero cortarle las uñas, pintárselas, limárselas. Qué lindas le van a quedar. Salgo para la sala, yo. Bueno, a ver, déjenme ver. Miren, yo mirando y mirando las redes, porque por estos días uno ve muchas cosas por las redes. Miren, mientras el pueblo de Santiago de Cuba, mientras el pueblo de Bayamo estaba protestando en las calles. Miren, yo sé que esto a algunas personas no les va a gustar, pero yo te muestro la realidad. Yo te muestro la realidad. Deja de poner esto para aquí. Hay que otra cosita más pudiera poner. A ver. Uh -huh. Esto no. A ver, tengo este, 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 este. Ah, mira, este lo voy a compartir que me lo enviaron. Mira, esto fue una. No me acuerdo qué estado. Un no estado por iba arriba. Aquí en Estados Unidos. Miren la lluvia de, de, de granizo esta, caballero. ¡Ah, oh, please! Bro. Yeah. Oh, Moonroos. Bro, everybody's good. going to rompió todos los cristales de todos los coches, Mira para esto, Oh my god, it looks like bullet holes, bro. God damn, look at this one over here. Look at that shit. Yeah, all of our cars are fucked. Bueno, se me lo habían mandado. dígame compartirlo con la gente. Bueno, les decía: miren para acá, señores. Eh, el Rey de Reyes de Cuba. Miren, nuestro queridísimo amigo Limay Blanco. El, en los momentos que Santiago estaba protestando, gritando libertad. Miren, miren cómo, cómo la gente apoya dentro de Cuba. Miren para esto. No, no. Uy, se ve bajito. Yo, yo me hablo contigo. Bueno, un millón de seguidores, de la maté de mil. Perdóname. ¿eh? Tienes que llegar a mi nivel. Para llegar a mi nivel, tienes que nacer de nuevo. Mira, un millón de seguidores. Oh, 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 oh. Eh, la gente pidiendo libertad y él celebrando porque llegó a un millón de seguidores. Díganme algo. lo no, Oye, no, 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 gracias, gracias. Díganme algo, señores. Yo no sé por qué cada vez que vienen este tipo de, 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 de manifestaciones en Cuba empezamos a ver eh, este tipo de reacciones. Y no es porque tenga nada en contra él, es que es la que me salió. Y como esa, vamos a ir encontrando muchas por estos días personas que prefieren hacer así, mira, y mirar para otro lado. Está también esta estrategia, por ejemplo. Está también esta estrategia. Miren ustedes. Eh, a ver, ¿dónde estás? Ah, miren. Está también esta estrategia. Casualmente, bueno, casualmente, imagínate tú, es el tiene, oye, tiene más seguidores que Polito Tropical. <laughs> Miren para acá, caballero. También esta, esta estrategia, esta es, muy, esta es una estrategia muy utilizada por los influencers cubanos. Esto no falla. En este momento tu cuenta no cumple los requisitos para poder usar esta función. Vuelve más tarde. Yo no sé por qué cada vez que hay una protesta en Cuba a todos los influencers... O se le pierden las redes o se sienten mal o se le cogen unas vacaciones o andan perdidos. Qué, qué fácil es mirar hacia otro lado, verdad? A ver qué más tenemos por aquí, dice el Euterio, Plomería es lo que necesita para los chivatos comunistas. No es que en estos, en estos momentos como este es que tú conoces a las personas de verdad. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, el que no alza la voz, y el que le sirva la saya, tú sabes que se la ponga. El que no alza la voz por los que gritan en Cuba, los por los que están pidiendo un cambio, el que no alza la voz por esa gente, aunque no los aunque ahora mismo no los conozcamos, se trata de empatía. Ese que no alza la voz por esa gente, no alza la voz por sus amigos. Si hay algún amigo metido en esa balacera, tampoco va a alzar la voz por, por esos amigos. Así que eh, Así funciona solamente. Mira, son personas que solamente piensan en ellos. Bastante egoístas. Cuando cuando tú eres indiferente con el dolor de los demás, es bien complicado. Es bien complicado, pero bueno, hay quien es feliz de esa manera. Pero estos son los momentos de conocer a la gente, te digo. Y el día de hoy, bueno, además de, de eso. Eh, tenemos cositas buenas, mira, por ejemplo, poder, puedo darle esta noticia que me parece que es una buena noticia, que te digo, mira, por ejemplo, déjame dónde está, mira, este me lo esto, esto es de hoy, esto, yo creo que esto es una buena noticia, que te digo que esto cada día se, se, va, se, va, va, se va a poner peor, mira para esto, Turismo de Cuba en picada. La aerolínea TUI cancela sus vuelos a Varadero por falta de turistas que vinieran a visitar a la isla. Otra aerolínea más que se va, que se marcha. Menos turistas, dice la decisión. Se extenderá también a los vuelos desde Bélgica y Países Bajos, Holanda, debido a la disminución en la, demanda, en la demanda hacia el destino Cuba. Es decir, que los turistas cada día Eligen menos a Cuba. O sea, más problemas para esos dictadores, más ingredientes para el nuevo estallido social. Dice Lázaro Juan, lo del es viejo. Vi el reel hace tiempo, eso es editado. Bueno, igual eh, te puedo poner la página a ver qué es lo que estaba haciendo ese día, a ver si compartió. Fue ahí apoyar a la gente. Si me vas a hablar, tienes que decirme que fue apoyar a la gente ahí en Santiago, que hizo un po. Oye, viva la libertad, me imagino, me imagino. Lo menos que se, lo menos que podemos hacer es apoyar, es apoyar porque todos queremos un cambio en Cuba. Esa es la verdadera ayuda que necesitan los cubanos. Así es como yo pienso. ¿eh? Bueno, también en el día de hoy, para, para seguirle mostrando otras cositas también. De ayer les mostré esto, caballero. A ver. Se recuerdan ayer, estuvimos compartiendo el, la dedicatoria esta que le, que le dejaron en matanza a Pinocho. <laughs> mira qué linda en la playita esta de matanza lo que le pusieron. Bueno, mira, han puesto de alguna manera, esta gente están poniendo a trabajar a la gente del comité central. Mira, este también fue otro, 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 otro regalito que le dejaron a Marionetón. Es que cada día, esto está como los muñequitos, ¿te acuerdas de los muñequitos aquellos? Esta noche los comunistas no pueden mover ni un pelo, ni un pelo. Bueno, así mismo lo tenemos. Todos los días se levanta con un cartel diferente. Mira este otro también. Eh, en este caso, en el de Matanza, ya pusieron a trabajar a la gente del comité. ay Dios mío, mira aquella con la foto de la piedra galitrosa. Mira para esto. No, no, esa, la energía esa, tú a verlo, tú a ver lo que se te va a pegar. Bueno, mira, <laughs> lo hemos puesto a adornarla, a adornar el muro. Lo feo que estaba, miren, 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 lo horrible que estaba el muro. Por lo menos sirvió para algo, para que lo pintaran y lo pusieran bonito. Mira, después de la mañana alguien viene ahí y pone al lado, viva la libertad, carajo. Y ponen algo de eso y los vamos a tener así entretenidos. ese es Así es, los vamos, les vamos a ganar Dios, por cansancio, les vamos a ganar, dice Bernard Valdés. El único influencia que he visto en vivo con las protestas es Alain el paparazzi, tal vez me equivoco. Oye que sí, que bien, debería, claro que sí, hace bien, pero eso... Eso es bueno, ¿no? Me parece que es bueno. Y yo creo que hay muchos influencers, no solamente él. Desde que empezaron las protestas, hay muchos influencers eh, compartiendo las protestas. Que de hecho fueron el domingo y el lunes, y hoy no han habido más protestas. Así que, dice Humberto Hernández, duele cómo te recogen después de la protesta y te enteras de juicio o dónde están, porque conoces a su familia. Mm, bueno, por aquí tenía un video. Voy a buscarlo por acá. Porque esto lo estuve compartiendo, espérate, América TV, mira. ese me había olvidado el videito este, caballero. Como que ya empiezan a salir a la luz los primeros detenidos de las protestas. Humberto López tampoco habló de esto, ¿sabes? Mira. Contra el régimen por segundo día consecutivo en la ciudad de Santiago de Cuba. Rolando Nápoles nos trae las nuevas imágenes. Adelante, Rolando, buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y también comienzan a salir más detalles de los manifestantes que estarían en estos momentos arrestados por estas protestas en el oriente de la isla. Se sabe hasta ahora que dos de ellos serían de Bayamo y el resto sería del cobre en Santiago de Cuba. Una vez más en las últimas horas, la llamada cuna de la revolución cubana Santiago de Cuba se levantó contra esa dictadura de 65 años en la isla. En medio, de otro largo apagón y al mejor estilo santiaguero, con una conga y un alto y claro mensaje de desafío al designado gobernante Miguel Díaz Canel. Periodista independiente cubano Yosmani Mayeta, natural de Santiago de Cuba y hoy exiliado en Washington, publicó en sus redes sociales imágenes de lo que identifica como protestas la noche este 18 de marzo y la madrugada del 19, entre ellas en zonas de los Pinos y la Barca de Oro, en la ciudad santiaguera. ¿No? 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 Las nuevas imágenes de protestas populares en Santiago de Cuba salen a la luz pública después de que activistas cubanos en el exilio, como Omar Sayuk Taquechel, el propio Yosmani Mayeta y la organización independiente Cubalex, informaran del arresto de al menos cinco de los manifestantes, entre ellos Leandro Tamayo, arrestado en Bayamo Granma, y Karel Artiles y Oricel García, en el cobre. Fuentes de América TV en Santiago de Cuba revelaron que Orizel García es un joven que se opone al régimen, mientras su madre, a quien estas fuentes identifican como Ana Oris, y que vive en el barrio José Cuevas en El Cobre, sería una simpatizante del régimen, que incluso así lo expresa a gritos en este video de una protesta de pobladores frente a la estación de policía local, donde estaría detenido su hijo Orizel. Hay caritas, chamaquitos jóvenes, que no son de poblado de cobre, el poblado de cobre es un poblado pequeño, todo el mundo se conoce. Y hay caras que no son de allí, brazos cruzados, manos atrás. Señores, el que intente aquí no vamos a darle... Eh, Ay, por favor, libéralo. No, 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 no. Aquí, no. Aquí las exigencias son como tienen que ser. Te lo llevas a la fuerza, te lo quito a la fuerza y como vengan, se van. Por su parte, el régimen cubano arremetió otra vez contra el gobierno de Estados Unidos, su embajada en La Habana y el exilio cubano de Miami, a quienes culpó de estas manifestaciones. En otra escalada del nuevo choque de La Habana y Washington por estas protestas, el designado renante Miguel Díaz Canel. ...acusó a la sede diplomática estadounidense de injerencista... ...y el vicecanciller del régimen, Carlos Fernández de Cosillo... ...afirmó a la agencia AP que la embajada norteamericana se salió de sus fronteras... ...al referirse a la protesta formal de la cancillería de la dictadura cubana... ...a Benjamin Sif, jefe de la misión estadounidense en la isla. Este martes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Miriam Patel... ...se volvió a referir al tema de que Washington monitoreaba de cerca... Las manifestaciones en la isla. Continuamos monitoreando de cerca esta situación. Hay protestas en varias ciudades de Cuba que exigen electricidad, comida y las libertades fundamentales. Llamamos al gobierno cubano a abstenerse de usar la violencia y respetar los derechos de los cubanos a reunirse pacíficamente. Estamos con el pueblo cubano y continuamos apoyando sus demandas por los derechos humanos, la libertad, la prosperidad y un futuro digno. Al mismo tiempo estas protestas en Santiago de Cuba, el régimen se vio obligado a permitirle a Fátima Victoria Ferrer García visitar en la prisión de Mar Verde a su padre, el preso político y líder del Umpacu, José Daniel Ferrer, para confirmar que está vivo, aunque mal de salud y castigado en una celda tapiada. Después de que la familia, activistas y políticos del sur de la Florida, exigieran al régimen fe de vida de Ferrer por los rumores recientes de una supuesta muerte en prisión. Fátima, muy alarmada, se abalanzó encima de él y le preguntó que si lo habían golpeado nuevamente. José Daniel le dijo que no y sorprendido le preguntó que qué hacía allí. A lo que Fátima le contestó que desde ayer habían fuertes rumores, tanto dentro como fuera de Cuba, de que lo habían asesinado. Él le contestó... Que gracias a Dios aún permanece con vida. Y por cierto, organizaciones independientes de la isla también están denunciando que habría varios manifestantes de estas protestas hoy en desaparición forzada. Igualmente que activistas en esta zona del país habrían recibido acoso y amenazas por parte de la seguridad del Estado. Rolando Nápoles, América Noticias. Bueno, déjenme bajar esto aquí. A ver, otra cosita que me había, unos vídeos que me habían enviado hoy también. Bueno, realmente lo que ha sido trending en el día de hoy, desde Cuba, y no tanto desde Cuba, es este video que vamos a compartir ahora. No, esto es esto, es un novelo. Esto que les voy a poner ahora es un novelo. Dice, a ver, ven a acá. Vamos a empezar por aquí. Uno por aquí, a ver, sería este también, sería este, mhm, ¿cuál es el otro? Aquí me está faltando uno. Ah, es este, creo que es este. Dice Bernabé, lo que me llama la atención es que ni Otaola ni el salen en vivo a la paz de las protestas, siempre salen después, pero bueno, lo que importa es que denuncien y estén en el del lado del pueblo. Eh, señores, mira, vamos, vamos a ver una cosa: si están las protestas y todo el mundo empieza a transmitir simultáneo a la protesta, en, a. a, a a la paz de la protesta, cuando se acabe la protesta, en el caso de que se acabe, como ha pasado otras veces, una hora y después todo el mundo se va a descansar. Siempre es bueno que uno transmitan en vivo, después otro transmiten. Tú sabes que como que se van turnando. Yo lo veo así, de esa manera, fíjate. No creo que de, de transmitir una cosa le dé más valor a uno o le dé más valor al otro. Yo lo veo así. Si usted tiene la posibilidad de transmitirlo en vivo, lo transmite en vivo. Si no tiene la posibilidad, no lo transmite en vivo. A lo mejor después por la noche, a lo mejor ahorita mismo pasa algo y entonces... El que está transmitiendo soy yo. Vamos vamos a verlo así. Saludos para Eddie. Dice: Así es, bro. Claro, es un, un espacio para cada uno. Eso no, así, digamos que tenemos cubrido todo el tiempo en caso de que suceda algo. Dice Juan: Mi, la NBC sacó la noticia y vivió en sus canales en inglés. Súper importante que se le dé visibilidad y se reporte en inglés. También Jaime Bailey. Mira, eso es muy bueno. Eh, periodista y escritor peruano residente en Miami. Hizo un reportaje en su programa. Muy buenos de las protestas. Yo creo que también el, el Rick Scott, al hacer la denuncia que hizo de, de José Daniel Ferrer, también eh, le dio muchísima visibilidad al problema de los presos políticos, al problema de José Daniel Ferrer, al problema de la violación de los derechos humanos en Cuba y también al, al tema este de las protestas. Y bueno, Cuba. El, el régimen ese de Cuba, que de alguna manera culpando al gobierno de Estados Unidos, está obligando al, régimen, al gobierno de Estados Unidos a defenderse y a decirle sus buenas verdades en la cara. Dice Rica, lo importante es que la información llegue, sea el influencer que sea. Mira, lo de transmitir en vivo tiene sus su, su pros y sus contras, porque, por ejemplo, las protestas que salieron hoy de La Habana son falsas. Y si tú estás en vivo... Y es bien difícil, tú sabes, filtrar o, o comprobar. Dice Lázaro, tras Juan, me ponga baile y pofa, está interesante, se puede discutir al respecto en, en dónde está lo de baile. En, en YouTube, déjame poner aquí, a a ver. Eh. Jaime Bailey, Jaime. Deja ver. El problema es que Jaime eh, Bailey tiene como tres canales, ¿sabes? A ver si de si momento. Mira, si puedes decirme el, el enlace o poner, mandarme el enlace por Telegram, porque imagínate tú, buscar eso aquí ahora no sé ni en, ni en dónde está eso que me dices de, de, de Bailey. Saludos para cubanos al revés, dice así mismo Juanme, dice, acabo de llegar del trabajo, no ha habido protestas, hoy no, hoy no ha habido protestas, sacar unas protestas que eran falsas, dice, Odaola están bien claros sobre su posición en Cuba, salir en vivo no significa nada, claro que no, todo está cubierto por todos los lados, muchos de ustedes no saben lo que pasa detrás de las cámaras, claro que no, claro que no, eso no, no le da más valor a uno ni le quita valor al otro, dice, Lázaro extrae YouTube, sí, pero imagínate tú, ahora mismo estoy aquí en el canal de YouTube de Hammond Bailey. Y no dice nada, un hombre de Eslovenia, eh, Fiesta, España, Gabo, Shakira, aunque sea ahí el nombre del video, porque tiene muchos videos y encontrar ahora el que habla de Cuba es complicado. Debe ser de los últimos. A lo mejor está en alguna, paja, en alguna, en alguna página de Facebook. Saluditos para Nery Saez. Dice lo importante es que el pueblo empieza a pedir libertad y que no salga de las calles si no luce como que están pidiendo solo comida. No, es que no están pidiendo comida, están pidiendo libertad. Están ahí los videos. Saludos para Juan Carlos Santana y a la China Castro antes de irse para el infierno junto a su hermano. Está viendo una vida en vida Cuánto el pueblo los desprecia. China descarada. Dice Marcha Eugenia: no entiendo por qué se ocupa a las naciones fuera de Cuba de aceptar. ¿Por qué no aceptar sus errores? Benito Juárez decía respecto al derecho ajeno, es la paz y todo va en contra de los derechos humanos. Dice por acá Bilbito: se puede contar con los dedos a los youtubers que están en Cuba que hayan comentado de las protestas. No, imagínate tú. Imagínate, tú dice Yenedis salió Javi, me pareció que había escuchado mal lo que dijo Juanmi. No entendí. Eso dice: ya a la dictadura le queda poco, patria y vida. Santiago siempre dando la talla. Dice Jorge Blanco, exacto. Los youtubers serios analizan primero las noticias, pero es que envío es muy difícil. Envío es muy difícil. Siempre, siempre te pueden colar alguna falsa. Es muy difícil. Yo, porque hoy, a ver, les cuento, antes de pasar a esto, yo les dije que hoy, hoy he tenido un día bastante tenso, aunque ustedes no lo crean, ustedes me ven así, pero he tenido un, un poco de, de día tenso. Eh, ayer yo no dormí, porque en el día de hoy tuve corte, tuve que presentarme ante un juez eh, con, con todo el problema este de mis asuntos legales acá. Y entonces he tenido un día un poco estresante y digamos que de alguna manera me dio tiempo para revisar la, las protestas a que estaban entrando, comunicarme con amistades mías en La Habana, porque es cerca de mi casa, y de, de decirle, Oye, está pasando esto y esto, ¿es cierto o no? Al ratito decir, decirme, no, eso no, no es cierto. Pero eso en vivo es muy difícil hacerlo, te das cuenta. Dice Lery, te lo envié por Instagram. Imagínate tu Instagram ahora aquí en la máquina donde Dice cubano de a las calles sin retorno. Dice, Juan, mi récord te lo envié por Instagram. Es que en la máquina... ¿Qué fue lo que me enviaste por Instagram? Dice José, lo importante es cubrir lo que pasa y dar exposición y que no sea fake news de lo que se aprovecha. Claro, ahí sí la dictadura se aprovecha. Yo me, me limito mucho a la hora de, de compartir. Trato de, de revisar, revisar. Y a veces me equivoco. A veces me equivoco. Ahí mismo. En más me estuvieron pasando un video de. A veces la emoción te traiciona, ¿eh? Me estuvieron pasando un video de mi ley y lo pasé como si fuera actual y cuando lo miré bien dije, caramba, este, este, este video me parece que es del 2021. Déjame ver aquí que me está enviando. A ver. Oh, ya, ahora sí. Vamos a ver esto ahora un segundito. Pero bueno, primero quiero ver algo aquí. Ya lo tengo aquí, ya, ya tengo lo de Jamba de Baile aquí. Pero antes de eso quiero compartir. Esto ha sido el programa del día. Y esto lo vi tempranito en la mañana. Tempranito en la mañana dice cubano rebelde. De la China chancletera me imagino que ya debe estar haciendo las maletas. Bueno, miren para acá, caballero. El dúo del momento. Estas el curiosidades. Dúo, el dúo de la historia. Yo supongo que, yo supongo que muchos de ustedes eh, habrán visto esto. El dúo de la historia. Estos son los músicos que tenemos nosotros vienen para esto, a ver, Esto de la verdad que da vergüenza. Charlie Jairo. Pero, eh, dada la gravedad del asunto, eh, me gustaría preguntarle, porque ustedes mueven mucho público, ustedes verdaderamente ahora mismo son el grupo más pegado, están a vista de, de, de un país entero. Me gustaría saber cuál es la reacción... Chica, lo conmigo, lo Oye, lo, estos son los manejadores, los promotores, los managers. Oye. El público más pegado. Sí. Ya fíjate que ya te la la boca condena. Ya no, 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 no. No en No, el problema es que esto. Okay. ¿Tá ¿Tá que está está esto es normal. Exactamente. Lo que te puedo decir es, me gustaría saber la reacción de Yojairo, que es el que te tengo presente sobre las nuevas publicaciones, sobre las nuevas manifestaciones no, no, que, que hay. Que, 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 no, Hoy, ¿no? Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. Esto parece, de momento, parece un, un sketch humorístico. Si ustedes se fijan, esto parece un sketch humorístico. El muchacho tratando de preguntarle, y por detrás, en manera, oye, oye, esto no, oye, aquello no, oye, aquello no. Pipo, si le va vale una entrevista, le da la entrevista, si no di, no doy entrevista, y ya. Y te evitas este problema. La música? Haz preguntas. Sí, pero. Ay, de, no de una, una manera u otra, otra? por eso que no te pregunto en la entrevista, porque no puedes ni la hacer esas preguntas malas. ¿Pero por qué? Se de una manera u otra, sí, claro, no, no, por supuesto, no, no, las todas el... manifestaciones no, que queda, hay queda, queda. es que están aquí en Estados Unidos. Y a veces yo no sé, la gente no entiende. Muchas personas se molestan, sobre todo los managers, los promotores. En Estados Unidos está la, el, el, la mayor parte de la inmigración política. De los cubanos está lo que es el exilio. O sea, es muy difícil que vengas aquí de personas que se fueron escapando del comunismo, que vengas al corazón del exilio y es muy difícil escapar a esta pregunta. Si tú no quieres que te pregunten esto, y no lo estoy diciendo de mala fe, si tú no quieres que te pregunten de política, ve a dar concierto, mira, a Perú. Los cubanos son súper exitosos en Perú. En Perú no te van a preguntar de política. Ve a dar un concierto a Chile. Ve a tocar... Haití, por ejemplo, ve a Rusia, ahí no te van a preguntar nada de eso. Pero si vienes aquí, al corazón del exilio, a, la, a donde está la, la mayor parte de, de cubanos que se han ido escapando del comunismo, muchos de ellos que no pudieron regresar, es que te van, si, si no es al principio, es a la entrada, a la salida, te lo van a preguntar. Es que es un atrevimiento venir tú, que no te gusta hablar de política, a, 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 la, a la ciudad. Ya, ya tengo el ya tengo el enlace, de baile, caballero. Ya tengo el enlace. Uh, a ver, espérate. Sí, les decía, venir al lugar donde más refugiados políticos hay a cantarle a los refugiados políticos y pretender de que nadie te va a preguntar de política. Es es que es, es, es de loco, ¿entiendes? Eso nada más se le ocurre a los cubanos. Es como estar en Cuba. ¿Entiendes? Y ganar, y estar en el equipo Cuba de, de cualquier deporte y ganar una medalla. Tú sabes que bajándote, no, bajándote el avión no, colgándote la medalla, te van a preguntar, ¿a quién le dedicas la medalla? Es lo mismo. Pero bueno, a mí la verdad esto no me sorprendió, para nada, para nada. Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. Esta gente lo único que hacen es música, ¿Eh? es lo que yo te digo. Vienen al exilio, a tocarle al exilio. Sí, pero. De para para una otra. por eso que yo te pregunto antes en la entrevista. Porque no puedes venir a hacer esas preguntas vamos. pero Vaya, para esto. Esto parece la televisión cubana. No, bueno, no, no. Tú no puedes venir a hacer estas preguntas. No, no, no. Aquí eso no se pregunta. No, 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 muchachos. La censura aquí está fuerte, fuerte, caballero. Eso es lo último. En cualquier momento en Estados Unidos no se puede hablar de política. Si seguimos a este ritmo, en Estados Unidos pronto no se va a poder hablar de política. Porque qué se de una manera u otra? Está firmando? Sí, claro. Ahora, miren esto. Porque esto es, esto es imperdible Una cosa es que tú no quieras hablar de política. Mira, no quiero la entrevista y me voy. Se le está preguntando, mira, vinieron, vinieron a Estados Unidos en un momento complicado. Se pusieron de mala suerte que ahora que ahora el pueblo de Cuba está, está pidiendo por su libertad. El pueblo de Cuba está en las calles poniendo el cuerpo. El pueblo de Cuba está poniendo el cuerpo. No estoy llamando a nadie a que venga. Ellos están poniendo el cuerpo. Miren la respuesta de este, de este que va a venir ahora. Miren la respuesta eh, a lo que él piensa sobre las protestas de la gente en Cuba. De los cubanos que están pidiendo libertad. Claro, por supuesto. Pero si de una manera u otra a la gente le gustaría saber qué si es lo que me me puede hacer. Mira, esa es la respuesta de los músicos, esto a la libertad de Cuba. Esto le salió de corazón. Esto no fue que lo mandó, esto no lo mandó el manager ni el promotor. Esto es lo que le salió de corazón. Él pensó en las protestas, él pensó en la gente en Cuba sin comida, sin leche, en las calles. La gente esa de Santiago, que ahora mismo hay varios detenidos. Él pensó en esa gente y lo que le vino es esto. Esta es la respuesta. Usted dígame lo que usted piensa. Me me la sin ha tipo de problema. Pueden ganarse la hora, si vale. pero no le bastó una. Mira, fíjate tú, no le bastó una. Regresó como a decirte: Mira, esto es lo que yo pienso de las protestas en Cuba, esto es lo que yo pienso de la política. No, si de una manera y otra a la hecho? gente le gustaría saber qué si gusta si lo es que pueden arituosa, explicarle eso sin tipo de mira, no le bastó eso. Por si no entendiste qué es lo que él, le, le por dónde se pasan las protestas, mira, pueden ganarse vale. si la hora sin ningún problema. A ver, déjame que me están enviando unas cosas. Mm, no, eso, esas cosas no las voy a poner. Eso me están enviando, no lo voy a poner porque no sé qué tan real sea esto. Real es esto, mira. Esto es lo que es real. Estos son con los músicos que nosotros eh, contamos. Estos son los, los, los músicos que sigue la gente en Cuba. Y aquí. La gente se desvive por esto, por estos muchachitos. Ningún tipo de problema. Vaya. Vaya mesa que no sé. Se... Bueno, es que no se... Usted puede responder. Vaya, ya que hice fiación es Mira, este ah, lo, lo pusieron contra la pared y él va a responder ahora. Oye la respuesta. Es que es lo que no, sabe. nada, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo? Hermano, yo me acabo de bajar ahora mismo del avión. Voy a revisar las redes sociales y te voy a responder. Ok, eso sería todo. Gracias. ¿Sí? Mi hermano, si tú vas a hacer una entrevista, yo te dan a la oportunidad de no entrar a mi camarín. entiendes? Porque yo no te conozco. Pero la, gente, la hombre ahí, la hombre es ahí, vale, por el mal. Yo te estoy la oportunidad de entrar a mi camarín. Porque, normal, yo te he visto tus cosas. Tú tienes que comprar. ¿Qué pregunta tú le vas a, a mi artista? Que si me hace a hablar de esto, no hay problema. ¿Me entiendes? Pasas por mí. Porque yo te puedo decir la serie. Eh, yo soy la semana que viene para Cuba. Porque él. Cosa que ellos digan, le voy a afectar a su carrera en Cuba, a su familia en Cuba, porque o sabemos que como coche en el país. Entonces, estás haciendo una, pre una pregunta que no contaste conmigo, ¿sabes? Me estás disparando. Sí, te claro. estoy dando la cobertura de llegar a no artista y, y no, no, no sí, está, me está me haciendo me conmigo. ¿Sabes? Porque tú tienes que hablar conmigo, ¿sabes? ¿Tú crees que hablamos de esto? Y yo te digo, coño, mi pues, hermano, manejo así, manejo la sada, no me entiendo. Porque la primera pregunta que hiciste ya fue esa. Y aquí me, me viene pregunta. a cantar, no a un discurso político. Es sí. que este es el exilio político. Esta gente está en equivocado. Están pero totalmente equivocados. Si tú lo que quieres es tocar música, tú puedes ir a Italia, puedes ir a Francia, puedes ir a Corea del Norte. Estás viniendo al lugar donde más refugiados políticos cubanos existen, al lugar donde más dolor ha causado ese comunismo. Entonces, venir y hacer esto es burlarte del dolor de muchísimas familias. Así es como yo lo veo, pero hoy en la manera de pensar que tienen estas esta personas, la verdad que... Es. Bueno, qué bueno, esto es bueno, que esto, estos son momentos, son los que sacan a relucir la verdadera personalidad de la, de la, de la gente. ¿eh? Dice los hombres han perdido los valores, muy pocos hombres viven hoy día. Como nosotros tengamos que apoyar al pueblo, lo apoyamos en las redes sociales nosotros. Nos en una entrevista sí. tuya ahí siempre. Diciendo... Y Ellos apoyan al pueblo en las redes sociales. Bueno, pero Entiendo, de alguna manera. Para uno, el es... respeto que tú te mereces. Si dejas hablar conmigo. Claro. Y seguiste grabando todo lo que pasó. Cosas, todo, no, pero bueno, pero de alguna manera todo puede cambiar de momento. ¿Me entiendes? Para ¿Sí? final yo lo que quiero de una manera u otra también es sí. apoyar. ¿Sabes? Sí. Y esto es algo de que la gente esté esperando. Hermano, tú no tienes que hablar sí, de eso en no, mi no, entrevista, no, no, mano. Ni lo que tú firmaste ahí lo tienes que sacar. ¿Me entiendes? Porque yo te estoy dando la cobertura que tú entras a mi camerino

mi, mi, mi reflexión, porque no puedes hacerlo? ¿Qué pasa? Porque tú estás aquí, tú no... Oye la reflexión. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se le puede preguntar a un artista? Oye la reflexión. Te das cuenta que es por lo general casi siempre el mismo discurso. El que empuja no se agope, el que está en Cuba. Todos los que están protestando ahora mismo viven en Cuba, los que están reprimiendo, viven en Cuba. Yo creo que lo, los músicos de Puerto Rico, los músicos de Dominicana, también los músicos venezolanos, yo creo que deberían darle una clase de, de dignidad a lo que nosotros tenemos por músico. Tú ves qué pasa, cualquier problema en Puerto Rico, y tú ves a Daddy Yankee, que tú lo ves ahí en primera fila, ves a Ricky Martin, ves a Bad Bunny, ves a, a, todos, a todos los. los eh, es decir, los ídolos de los jóvenes, esos músicos que mueven multitudes, tú los ves ahí apoyando al pueblo. Los músicos cubanos son los únicos que nada más están para el pueblo para darle concierto, mira, para sacar dinero. Pero bueno, vamos a seguir porque han seguido saliendo videos. Dice Liberato, yo me parece que están grabando un interrogatorio en Cienas de Avoz. Dice: Creo que más de un millón de refugiados políticos y su familia, como tú a ti se te ocurre venir a un país donde hay más refugiados políticos y pretender que no te pregunten de política, bueno, mira, vete a tocar a México. A lo mejor en México ahí no te preguntan, en México igual te puedes encontrar porque en México también hay muchos refugiados también. Vete a tocar a China, a la India, ya te dije en Perú, en Perú los músicos tocan y les preguntan de dónde vienen. Pero aquí en Estados Unidos, bueno, son más videitos, porque miren para esto, tengo Pero, esto también. No sabíamos si estaba Mira, esto es, parece que esto fue después de esa entrevista que, para, que no debería haber salido al aire, pero parece que se filtró y se regó por todas las redes sociales. Y entonces ahora, tú sabes que tienen que cuidar ahora un poco su reputación y salieron de alguna manera a dar algunas explicaciones. Aunque antes de eso, yo tengo por aquí, miren para acá, o sea, tenía más, pero no sé por qué. Tuvo como una especie de, de Riff y rafa, vamos a decirlo así, con cómo se llama el bolsillo cubano este, a ver, déjame buscarlo por acá. ¿Dónde está la foto? Miren para esto. Esto fue una respuesta que le estuvo dando a, a Ramírez. ¿Cómo se llama? Robéis y Ramírez. Dice, porque Robéis y como que le dijo, coño, hermano, estos son los momentos de apoyar, no sé. Mire la respuesta que le da a este, a, a, a y Ramírez. Dice, hacer, tú que eres cosita de esa que se faja, si quieres te paso mi número y nos vamos juntos para allá a fajarnos como todo el, como todo el mundo. Pero tú eres de eso que se empuja para no darse golpe. Ja, deja la locura allá, payasón, anda. Ese, te das cuenta que toda esta gente tiene el mismo, el mismo discurso, la misma agenda. Es decir, con tal de defenderse, de justificar su cobardía, porque es que esto no tiene nombre. Decir, lo mejor es, yo lo veo de esta manera, mira, quédate callado. Pero la mejor manera de justificar la cobardía es esta. Vamos conmigo para que lo hagas. Tú no estás aquí. El que empuja no sea golpe. ¿Por qué tú necesitas que alguien vaya contigo si en Cuba hay miles de personas haciéndolo? En Cuba hay miles de personas haciéndolo. Necesitas más. Porque si con miles, tú no, tú no te embujas, si con miles, tú no, no te convences con uno más, no creo que vaya a hacer la diferencia. Es que es el mismo discursito. Yo tengo una familia y una vida creada y aquí todo el mundo sabe cuánto es uno más uno. Oigan para esto. Aquí todo el mundo tiene familia. Los que están protestando también tienen familia. Los que se fueron en el 61, en el 59, tienen familia. Los de la operación Peter Pan tenían familia. Los que votaron en Mariel tenían familia. Los que fusilaron tenían familia. Los que fueron por Girón a liberarlo, a liberarnos, tenían familia. No pongan más a la familia de pretexto. No justifiquen más la cobardía. Digan oye, yo no quiero y ya vas a quedar mejor. Dice: eh, eh, A ver, yo tengo una familia una vida. Aquí todo el mundo sabe cuánto es uno más uno. Tuviste tu oportunidad de salir ahí, librarte de los apagones y las cositas. Sin embargo, yo sí me regreso. Tú te regresas porque eres hijo en maltrato. Fíjate: a regresar nadie te, nadie te obliga. Ellos sí te votan cuando ellos quieren. Y te dejan regresar cuando ellos quieren. No es porque tú quieres regresar. Tú regresas. Y si ellos te lo permiten, puede ser que tú regreses. Dice, coge tus guantes y llámame con un pasaje en la mano. Es decir, si ahora mismo alguien va con un pasaje en la mano, ¿tú crees que este va a ir a protestar al cobre? Porque eh, hace poquitico hubo una familia cubana que fue y se plantó ahí en el cobre. ¿Cuántas más familias necesitan eh, plantarse ahí o viajar a Cuba o estar en Cuba y alzar la voz en Cuba para que esta gente dejen de, de esconder, dejen de disfrazar su cobardía? Porque esto no es que no hay otra manera de llamarlo. Digo, hey, mira, yo no me quiero meter en eso. Ya, yo he visto gente que me ha dicho hacer yo no me quiero meter en candela, yo tengo miedo. Y no pasa nada. Pero no justifiquen más con el mismo discurso porque hay gente en Cuba que está poniendo el pellejo por tu familia, por esa familia que tú tienes. Hay gente en Cuba que está protestando. Para que no tenga más apagones, para que, le falte la, para que no le falte la comida, para que no tenga, para que los niños tengan leche, para que tú no tengas miedo a hablar. ¿Entiendes? Bueno, este fue. Apenas salió la publicación, todo esto tú sabes que es una bolita y empieza a tener su, su, su eh, déjame quitar esto ahí su efecto. Bueno, luego de eso. Un minuto antes del concierto de Charlie O'Hairon. A ver, es que son dos videos y no sé si es el mismo. A ver, déjame ver este. Mando todavía no, desde que él entró expone él la cámara. Tú sabes, desde que él entró expone él la cámara. mire el delito, es decir, alguien entra a entrevistarte si desde que entra, claro que va a poner la cámara. Si entró a eso, no, no, no les dijo: yo vengo aquí a tomarme una cerveza con ustedes. Él fue allí, les pidió una entrevista. Y ustedes le dijeron que sí, ustedes lo dejaron entrar. Dice Lázaro: Estrada, aquí todos tienen un perro o un gato en Cuba que dejen. Es que lo que te digo, es mejor callarse la boca y ya. Mira. Él entró muy, 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 muy elogiándonos. Eh, Oye, ustedes son los más duros. Yo tenía una ganas de él. ustedes. Todas las preguntas se dirigían para los porque Charlie, tú hablas mucho, no sé qué más. Bueno, etcétera. Yo no sabía que le estaba firmando porque desde que entró él pone la cámara ahí. Después la acomodo un poquitico, por lo que pude ver en el video. Y entonces, para no dar La Muela tan larga. Eh, la este fue el que sacó la lengua, me parece. que Creo que este fue el de la lenguita. Primera pregunta, ¿qué nos hace? Él dice, vamos a hacerle preguntas a etcétera, etcétera. La primera pregunta. Vamos para allá, déjame quitar este. Son varios videos. Vea, cinco minutos antes del concierto. Voy a rápido: todo el que quiera estar aquí, que esté, todo el que quiera antes, de seguirme, que me deje seguir. Voy a pedir rápido: nadie me da un plato comida a mí. Voy rápido. Eh, he visto comentarios negativos en las redes. Porque me han, me han etiquetado y he entrado a ver la gente que me etiqueta y eso. Y he visto comentarios eh, tan, tan, tan absurdos como eh, eh, faltando de respeto a mi mamá, faltando de respeto a mi familia. No, con eso no estoy de acuerdo, vale. Con la falta de respeto no estoy de acuerdo. Etcétera. Es normal, lo entiendo. Lo puedo entender de mentes que no, tú sabes, que no tienen nada, que no tienen bu una buena crianza. Vos pagas. Eh. De gente que no pueden tener una buena crianza. Escuchen, escuchen los términos estos. De verdad que me encantan. Cinco minutos antes del concierto de De Charlie Iron en las Vegas. viene un muchachito. Con una cámara. Oye, muchas gracias, Reglita, por ese super chat, mi amor. Un besote, un aplauso ahí para arreglita, caballero. Oye. Oye. ¿Qué pasaste? La chat, la <laughs> muchísimas gracias, mamá Muchísimas gracias por ese super chat. De verdad que sí, gracias por el apoyo. Oye, saluditos para Neri. Vamos a seguir escuchando a este muchachito. Y entra para pa el camarino y dice: Ah, no sé qué más. Déjame entrar a firmar, a hacer una entrevista. En... Te das cuenta, no le engañó. Le dijo Déjame entrar a una entrevista. Desde que luego pongo la cámara. A ah, tú me vas a decir a mí que puso la cámara y no sabían que estaba filmando. Oigan, esto. En el video, si, lo, si lograron ver el video completo o lo que él logró poner, yo digo, podemos hacerle porque oh, falta Cinco minutos antes del concierto. Aquí me falta un video. Espera un momento, aquí me faltó uno. Ahí está este. A ver. Vamos a ver. No sabíamos ir. Esta no es. Cinco minutos antes del concierto de Charlie Brown en Las Vegas. Cinco minutos antes. Voy a pedir rápido. Nadie me da un plato de comida. Ay, ay, ay. Bueno, lista. En el video, si lo, si lo el video completo, con lo que él logró poner. Bueno, al final, eh, le da lo mismo. Si me vas a dejar de seguir, déjame de seguir. Me da, me, me importa. A mí nadie me da, a mí tú no me das comida. Al final, todos los tus seguidores. Son los que te dan la comida. Bueno, parece que siguió rodando a medida que respondía. Tú sabes que estos muchachitos no están adaptados a lidiar con la crítica o con la mala crítica. No, tú sabes, oído de cristal, generación oído de cristal. Esto fue creciendo, creciendo y parece que de alguna manera lo llamaron y le dijeron, Pipo, eh, está, lo estás haciendo peor. Y entonces, lo último que grabaron fue este video. Es lo último que yo vi de ellos. Dice Yeneísa Salcedo. ah, mira, mira qué bien, ni le da un plato de comida y de dónde salen los dólares que ganan sus presentaciones. Sí, 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 mira para esto. Pero eso no es todo. Miren esto ahora. Este es otro video que salen. Este tiene hace un ratico que subieron esto. Bien, parece. Nada, este video no es para justificar nada. Este video no es para justificar nada. Este video es simplemente para rectificar. Que es de sabio, lo amenado que estamos nosotros con toda esta situación. Malinterpretada. Sí, él le saca la lengua a los manifestantes. Después hace un video, le dice a Robéis y Ramírez lo insulta de todas las maneras. Ese fue un mensaje, tengo mano. Después sale diciendo que no le importa nada. Sígueme si quiere, Si me va a dejar de seguir, déjame seguir. Tú no me das un plato de comida. A mí no me interesa nada. Yo tengo mi familia y aquí todo el mundo sabe cuando es dos más dos. Fíjate. Y ahora sale sal, eh, este nuevo video. Este Y le dice que este no es un video para justificar, fíjate. De una entrevista al surda, en la. yo me acerco a la cámara y da unos gestos inapropiados. La entrevista no es al surda, al surdo, para mucha gente, fíjate. El gesto, el gesto inapropiado no es inapropiado, es un gesto al surdo, pero además de eso, no fue un gesto inapropiado, es una burla al pueblo de Cuba, la verdad. Al menos yo lo tomé de esa manera. Una burla para toda esa gente que están en Cuba pidiendo libertad, diciendo patria y vida, diciendo abajo la dictadura. Es una burla para toda esa gente. Con esas son la gente que te tiene que disculpar porque la entrevista no fue al surda. Porque si tú estás aquí en el país, que volvemos, lo repito, el país que alberga la mayor cantidad de refugiados políticos, lo menos que te van a hacer, ¿sabes qué te van a hacer esa pregunta? Es que no quiera que le hagan esa pregunta, que no venga Estados Unidos, o bueno, que no la responda. Pero no puedes decir que sea al surdo. Al surdo es que no te lo pregunten. Eso es lo que yo veo al surdo. Que no te lo pregunten. Sonaría iluso pensar de que yo, siendo hombre, siendo humano, pero sobre todo siendo cubano, teniendo Cuba en mi sangre, teniendo familia en Cuba. Espérate, porque es que yo tengo esto por aquí, mira, para que no se te olvide. Ya. Y sufriendo con lo que sufre mi pueblo, lo que sufre mi familia. Ahora sufre. Ahora miren el sufrimiento, se le ve por arriba. Sonaría lógico pensar de que yo en algún momento pudiera burlarme de los míos. Dame de mi gente y burlarme de la situación que está pasando. Claro, no existe. No existe, le estamos hablando así porque así es como somos. ¿Entienden? No existe que nosotros nos burlemos del pueblo, nosotros estamos como el pueblo, nosotros somos del pueblo. Y Estamos 100% a favor de las cosas justas. Por lo demás solamente nos queda pedirle disculpas. Que empieza la osería. Estamos con el pueblo y estamos a favor de las cosas justas. ¿Cuáles son las cosas justas? ¿Cuáles son las cosas justas? Porque en eh, cualquier momento va a decir que eh, queremos que se cambie lo que tiene que ser cambiado. Eso lo dijo Fidel. Eso lo dijo también, lo repitió Raúl y lo repite todo el Comité Central. ¿Cuáles son las cosas justas? Preguntaron qué piensan ustedes, los manifestantes, cuál es el mensaje que tienen para esa gente. Eso fue lo que le preguntaron. ¿Qué, dime qué parte del sur de tú le veas eso. Si en algún momento no sintieron nuestro apoyo. Dice que si en algún momento no, sinti no sintimos el apoyo de ellos. Si este muchacho no le hace esta pregunta, esta gente estuviera mira. ¿Qué te parece? Dime algo. Díganme algo, dice Casa Claria. Otaola comentó que hay casos cuando el video termina, ellos dicen al YouTube que si no borra el video no se puede ir y eso es secuestro en este país. Bueno, esa parte no la escuché bien, pero, oye, saludos para Reglita, aquí se va a empezar a trabajar, dice, saludos para Javi también, dice, viven del público y le faltan el respeto. Es que, es decir, vienes a un país, repetimos. Al corazón del exilio cubano, donde hay más refugiados políticos. Encima de eso, en un momento crítico donde está revuelto el país, se está viviendo una crisis y se está viviendo, eh, se está haciendo historia en cuanto a protestas en Cuba. ¿Tú crees que es absurdo que te pregunten qué tú crees de lo que está sucediendo en Cuba? Por menos que eso, todos los músicos de cualquier país estuvieran ahí en primera tarima con, con su gente. Dime quién tú has visto ahí con la gente en Cuba, con lo que están allá. Dime quién tú has visto apoyando a esos cubanos. Oye, muchísimas gracias, Jorge Blanco hermano, por ese superchat, Seré muchísimas gracias. ¿Qué pasaste? Aplauso para nuestro querido Jorge Blanco. Gracias por ese superchat, hermano. Más de... bien, bueno, yo les decía a mí, a mí este video me lo han, estos videos me lo han enviado hoy. Yo que estaba con mi cabeza caliente hoy, pero bueno. Mirando estos videos y mirando, y la gente, las personas las veo. Si tú te pones a leer los comentarios, lo, lo que le ha caído arriba ha sido, me imagino, cuando tú los ves pidiendo disculpas a las dos horas después que, que se siguió limpiando y defendiéndose y escondiéndose detrás de un pretexto prácticamente banal, ¿eh? bien, bien, bien cobarde. La verdad, eh, parece que le dijeron, Pipo, se te va a acabar la carrera o oh, mira. Esto va a afectar, nos va a afectar los conciertos, porque cuando esta gente les toca, ese es el problema, cuando le tocas el dinero, ahí es donde ellos dicen espérate que el pueblo es lo más importante. Bueno, dice Juan Carlos Santana, quien entra a Miami con, con ánimo de burlarse del exilio, que sepa bien que coge su cajita. Realmente a mí esto no me sorprende y los que son habituales de acá, de la cueva, esto es una cueva anticomunista y los que son Habituales de acá, si tú tiras un poquitico para atrás, no hace mucho. Yo hablé de estos muchachos. Lo que pasa sabes, que, tú sabes qué es lo que pasa, caballero. Y es que lo repito: nosotros tenemos un prob problema serio con la memoria temporal. Nosotros la memoria temporal a corto plazo la hemos perdido. Y yo creo que a largo plazo también la hemos perdido. Miren, les voy a hacer un recordatorio. Para que ustedes vean por qué a mí no me sorprende y porque algún momento yo me sentí, al menos yo fíjense, yo me sentí ofendido con la visita de estos muchachos acá. Y no es que tenga nada en contra, nada personal en contra de ellos, sino de lo que ellos representan, al menos para mí. Yo me sentí ofendido que vengan a dar un concierto acá, cuando hace unos meses, déjame compartirte esto, a la gente se le olvidó esto, a mí no. Y yo hice un video que bastante bastante gracias ah, bastantes comentarios negativos me dijeron Juan mi coño déjalos vivir déjalos vivir es que esto se veía venir es que esto se veía venir esto me recuerda ahora mismo señores buena fe cuando daba conciertos aquí en Miami es casi lo mismo hasta que un día le preguntaron vivo y qué tú crees las damas de blanco hasta ese día llegó buena fe y bueno, después en Cuba, que ya metió la pata y, y dijo lo que le, le llamó retrasado mental a todos sus seguidores, después del 11 de julio. Dice: Cuando vieron los dólares en peligro, están rapeando para atrás, están de manfuego con ustedes. No es que sea tarde, es que esa gente. Miren, yo hice un programa aquí hace un tiempo. Y yo lo compartí esto a la gente y le dije, yo no entiendo a veces por qué a unos sí y a otros no. Estos muchachitos que es de la lengüita. A ver, ¿dónde están? Creo que es este. Sí, creo que es este. A ver. Miren, caballero porque a mí esto no me cogió de sorpresa. Para que ustedes vean quiénes son estos muchachos. Hace, hace cuestión de, no hace un año todavía, eh, se, se, se revocó, vamos a decir, el exilio a raíz de, de un de concierto, ¿te acuerdas? El concierto de los sin casa, el festival de los sin casa, Calle Santa María. Sistinay, Leniel, el Bori, ¿te acuerdas? ¿Ustedes se recuerdan todo lo que se formó? ¿Te recuerda? Leniel, todo el mundo poniéndole báfala a Leniel, a Bori, a Sistinay, a toda esa gente. Y yo, bueno, está bien. Luego después... Sucede que estos chicos vienen a Cuba y es cuando ellos, es decir, vienen de Cuba, empiezan a planificar su concierto acá en Estados Unidos, porque lo que tienen en la cabeza es Estados Unidos. No van a Chile, ni van a Bolivia, ni van a Argentina, ni van a Nicaragua, no, no, es Estados Unidos. Bueno, mira, miren para acá. A ver si ustedes se recuerdan de esto, mira. Lo que pasa es que nosotros tenemos mala memoria, pero a mí no se me puede. Mira. Míralos aquí, a ver si tú te recuerdas. ¿Quiénes eran los? ¿Tú sabes quiénes eran los promotores número uno en Cuba del concierto de los sin casa, del concierto del Ministerio del Interior? Eran esta gente. Esta gente pasan de tocar en los bares de la familia Castro todas las noches a participar en el concierto de los sin casa, el mismo concierto la misma tarima donde tocó Sistina la misma tarima donde tocó el Tito el Bandino ese la, la misma tarima donde ni siquiera llegó Lenier, fíjate. Y mira toda la guerra que se la que se le, bueno, no la guerra no, es decir, la crítica que le cayó encima a Lenier y entonces esta gente, mira, son los promotores principales antes que llegara a Sistina antes que llegara todo el mundo. Esta gente ya estaban promoviendo, promoviendo el concierto de los sin casa, mira. Oye, bueno, nada, mi gente, por aquí Charlie Highton para informarles de que del 17 al 20 de agosto, escuchen bien, estamos presentándonos en el festival en el Cayo Santa María. Con ¿Te das cuenta que lo de la lengüita no es al surdo, que ya, que ya lo tienen practicado? ¿eh? La lengüita para aquí, mira. Esta gente le toca a y después. Ellos ven al surdo que vengan a tocar aquí al exilio y a quien le pregunte de política. Bueno, ustedes no hablan de política, pero si ustedes tocan en los conciertos de Menín y en las fuerzas más revolucionarias, porque de quién, son los, de quién es caído Santa María. O eso no fue lo que le reclamamos a Leniel. Y Leniel ni tocó. Esta gente sí. Esta gente fueron, mira, las estrellas del Festival de los Sin Casa. ¿Cómo es posible que después vengan aquí y estén dando conciertos así? Yo digo, pero yo, yo, yo estoy últimamente que no entiendo nada. Mañana, si sí tiene que tocar en la tribuna antiimperialista, va a tocar en la tribuna antiimperialista y está bien, porque de eso se trata la libertad. Pero entonces no diga que si yo siento que si el pueblo dice, oye, ya, yo soy revolucionario, yo tengo mi familia en Cuba, yo quiero tocar en Cuba y voy a tocar en la plaza antiimperialista y voy a tocar en los calles, voy a tocar donde me dé la gana, pero no trates de engañar a la gente. Ese es el problema que a nosotros los cubanos nos gusta que nos engañen. Y no es este más. Hay otro ganda por ahí también que tocó con ellos, que ya está planificando el concierto para acá. Y entonces, cuando vienen aquí, no quieren, no, no se le puede preguntar de política. No, 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 no. no. Pero si allí le preguntan por el bloqueo, él va a responder. Si le preguntan por el bloqueo ahí en Cuba, va a responder. Y si tiene que ir a apoyar una actividad esa por el bloqueo, va a participar. Porque es así. Entonces, mira. Si no quiere que te pregunten esas cosas, no vengan a este país. Tienen que entenderlo. Miren esto. Artistazo de primera línea. Y nada. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos está dando. Nos vemos en agosto. Salió Bairro. Salió Le llenaron los bolsillos. Le llenaron los bolsillos a Raúl Castro de dinero en los callos, eso. Y después vienen acá a buscar más dinero. Es que, mira, quieren tocarle a Dios. Y quieren tocarle al diablo, y no puede ser, no es así. Tiene, tiene sus consecuencias. Viste, dime algo. Pero además de eso, tengo aquí un par de fotos que quería mostrarte. A ver dónde la tengo a ver si no, no, porque esto fue un video que yo hice una reacción, porque no entiendo esta gente. Eh, le tocan a los militares y después vienen a tocarte a ti aquí. Es como, yo lo veo como una burla. Yo lo veo como una burla, pero dije, bueno, el único que ha reaccionado a esto, el único que ha reaccionado a esto, he sido yo, más nadie. Todo el mundo mira, Charlie O'Jairon. Se olvidó que Charlie O'Jairon le estaba tocando el comité central. Igual que todos los reggaetoneros en Cuba, todos los reggaetoneros es farándula, señores. Y no es por, por un problema de, de, de elección, ¿no? Pero todos los bares eso. Que hay en Cuba de farándula, son de la familia Castro, el que no es el Sandro Castro, es del cangrejo. Al final, toda esta gente está, mira, en la sopa con ellos. O sea, va a ser músico en Cuba, tiene que estar metido en esa sopa. A la familia Castro le encanta también la farándula porque sabe que hay mucho dinero. Entonces no, yo no entiendo personas que estén en, ese, en esa farandulilla de Cuba. Y después vengan aquí y nadie diga nada. Es decir, si este chico no viene y le pregunta, oye, ¿qué tú piensas de las manifestaciones? Si no hubieran habido manifestaciones por estos días en Santiago, esta gente, mira, siguen viniendo aquí a llenarse los bolsillos de dólares y a llevárselo a la familia Castro para que siga reprimiendo a nuestra familia en Cuba, porque a él le importa la de él. Pero a él no le importa la familia de los presos políticos del 11 de julio, ni les importa tampoco la familia de los que están protestando ahora en Cuba. Así es como yo lo veo. Pero además de eso, yo tenía una foto. Me acuerdo cuando hice aquel video. A ver si la encuentro. Mírala aquí. Yo tenía esta foto. Si ustedes se recuerdan. Mira. A ver. Mire. Yo tenía esta foto. Si ustedes se recuerdan por esa época en Cuba, condenaron a una muchacha cubana por por andar con el, eh, por irrespeto a los símbolos patrios, por hacer un performance con la bandera este, junto con la Yailin, esa es la más viral, te acuerdas cómo hicieron con la bandera todo lo que quiso mira esto es en calle Santa María el festival de los sin casa míralo aquí, con la bandera el trapo la bandera es un trapo, como en Cuba a, alguien, a Luis Manuel Otero por menos que eso, lo estaban condenando en Cuba. Y esta gente tocan en el festival del Comité Central, hacen lo que le da la gana con la bandera. Y nadie es capaz de decirle, hermano, mira, están mal. Pero es que se, se, tú sabes, se les va subiendo la fama a la cabeza. Se les va subiendo la fama a la cabeza y se piensan que, mira, que, que, que se lo merecen todo y que tienen el mundo a sus pies. Entonces, cuando tienen estos tropezones es donde empieza el problema. Eh, normalmente no de ahora que no de ahora que que tuvieron esta actitud eh, pésima por cierto de muy 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 mal gusto es prácticamente una burla a la protesta en cuba desde que to al menos para mí desde que tocaron el festival todo el que tocó en ese festival para mí es, un, es un, un asunto personal mío todo el que tocó en ese festival para mí está mira enterrado como artista como persona como lo que sea el que, el que menea las nagas y así lo veo yo, el que menea las nagas con el responsable de que muchos de nosotros no nos hayamos tenido que escapar prácticamente de nuestro país. Eh, ese lo quieren en la otra. Ese no, no lo quieren en mi, en mi grupo de amigos, en mi círculo de amigos. No, no lo quiero. Es con alguien con quien no puedo contar. Es decir, yo sé que si yo hubiese tenido algún problema en Cuba, esta gente nunca hubieran sacado la cara por mí, ni por mí, ni por mi familia, por nada ni hubieran alzado la voz esta gente, nada más alzan la voz por ellos mismos. Entonces ese tipo de personas las quiero bien lejos de mí. Hace falta que, que a la gente no se lo olvide en este tipo de descarga. Y estas situaciones críticas, digamos que sacan a flote la mierda, la mierda flota. Dice por acá Rey Desconcierto, dice mala fe que toque con mala fe. Es que ahí en yo tenía otra foto por ahí, lo que ahora no la encontré en el concierto de los sin casa, tú sabes quién estaba tocando también, Arnaldo, Arnaldo y el talismán, ahí es donde único pueden tocar a esa gente, pero cómo tú vas a venir aquí, y vas a pretender que no te pregunten de política, no venga, te van a preguntar, a lo mejor vas al canal 51, no sé, o a, eh, a CNN, y no te preguntan de política, a lo mejor, a lo mejor te encuentras un analista político, y sí te preguntan de política, eh, pero me parece que esto estuvo hoy fatal. Lo tengo aquí el recuerdito para cada, cada vez que me acuerde cómo se ofende a, eh, el apoyo que, en lo que le viene a esta gente cuando le preguntan por el pueblo de Cuba. Lo tengo aquí el recuerdito. Mira. Díganme algo, caballero. ¿Qué piensan ustedes? Dice, Cuba no es un país educado, sino un país adoctrinado y esclavizado. Dice Lázaro Astra, el comunismo acaba cuando te tocan el bolsillo exactamente, ya ese fue el problema que ya se, de alguna manera se le empieza a afectar los conciertos, porque a esta gente lo único que le interesa son los conciertos, de ahí en los adelante ya no les interesa más nada, pero él dijo no, ¿qué? Por dos o tres personas que han que luchado parece que de alguna manera, y van a seguir pidiendo disculpas todos estos días, todos estos días van a pedir eh, cualquier tipo de disculpa. dice Juan, me vamos a demandarle, no, no, no eso es una cosa personal no es, no es una cosa para hacerle eh, 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 una campaña. Eso es una cosa personal que tiene que estar conmigo. Esa gente no me representa. Para mí, esa gente no me representa, la verdad. Dice: Quieren siempre nadar entre las dos aguas. Dice: Juan, ¿estás en vivo, hacer Yo creo que sí. Yo creo que sí estoy en vivo, me parece. Bueno, déjame ver este videito aquí que me habían compartido. Ya salimos de Chali no que yo ni los escucho y ahora menos los voy a escuchar, ¿no? Después de esto, pues muchísimo menos eh, los voy a escuchar. Déjame ver el videito que me habían compartido de Bailey. Uf, a ver, es este. A ver qué dijo Bailey. Voces de la libertad. El pueblo cubano se levanta contra Díaz-Canel. Mira para esto. Uh -huh. A ver, ¿Qué dijo Bailey, caballero? Así que falta que se escuche, ¿sabes? Las protestas que están ocurriendo en Cuba <coughs> han amainado, pero no han cesado. No quiero hacerme grandes ilusiones. En el pasado he quedado muy decepcionado. Sin embargo, da la impresión de que la inmensa mayoría de los cubanos allá en la isla. No resisten más, no aguantan más, el dinero no les alcanza para nada, no pueden comer tres veces al día y gritan, exigen libertad. ¡Libertad, libertad. Son nuevas imágenes de las protestas de este domingo, cuando una multitud de cubanos otra vez perdió el miedo y salió a las calles con su grito de libertad. Las manifestaciones comenzaron en Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, la provincia donde vivían estos cubanos, que hoy en la noche vinieron hasta los exteriores del restaurante Versalles para apoyar a sus hermanos en la isla. Cuba necesita un cambio desesperadamente. En cuestión de horas, las protestas se extendieron a Bayamo, en Granma. gente pidiendo libertad, exigiendo libertad a Santa Marta, en Matanzas y al cobre, también en Santiago, donde este lunes en la mañana otra multitud se concentró frente a la sede de la policía para exigir la libertad de un detenido. Es decir, que la gente sigue saliendo a las calles, no solo el sábado, pero el domingo y ayer lunes. La policía reprime, pero la gente no se deja intimidar. Tengo, sin embargo, la impresión de que la gente sale a la calle de una manera espontánea y, por tanto, desorganizada y caótica. No hay un líder visible o unos líderes visibles, no hay una agenda clara, no marchan con un objetivo específico. Pero ya salir a protestar es muy alentador. Entre tanto, los matones del régimen detienen a algunos de los más elocuentes eh, eh, opositores. En el cobre está el Santuario de la Virgen de la Caridad, donde detuvieron hace más de... Ramón Jesús Velázquez. Sacaron a mi papá a la fuerza de ahí del cobre, lo sacaron esposado, lo sacaron en ropa interior. Según su hija, durante todo este tiempo, la familia no ha podido comunicarse con él. Unos días después, pues Santiago de Cuba a lo mejor escuchó un llamado dentro de su corazón y han respondido ese llamado moral y ese compromiso propio de que los problemas de nosotros los tenemos que resolver nosotros. Entre tanto, el dictador cubano Díaz-Canel, que tiene por supuesto la sensibilidad de un robot y que no tiene la menor compasión por el sufrimiento de sus connacionales, culpa a los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Como si Biden estuviera detrás de las protestas. Y dice que el gobierno de Biden desprecia al pueblo de Cuba. Quienes desprecian al pueblo de Cuba son obviamente Díaz-Canel. Y todos los lagartos y caimanes de ese régimen putrefacto. La verdad no esperaba menos de Bailey, caballero. Díaz Canel los llamó comparceros que se quedaron con las ganas y culpó otra vez a Estados Unidos. El desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba y el desprecio por la revolución cubana. Y vez, qué hijo de qué hijo de la... Gran... Ya el narizón este desprecio ni que Estados, Estados Unidos es el que le quita el arroz a Cuba, Estados Unidos es el que le quita la leche a los niños, Estados Unidos es el que, el que le quita la fertilidad a las tierras de Cuba y hace que mira es una maldición que lo único que hay en Cuba es marabú serán descarados caballeros Estados Unidos no está detrás de las protestas de Cuba y esa acusación es absurda. Respondió esta mañana en rueda de prensa el vocero del Departamento de Estado. Los cubanos estaban pidiendo por la libertad, estaban pidiendo por comida y por electricidad. No estaban pidiendo para, para que se, se pare el embargo. La congresista republicana María Elvira Salazar, que alguna vez fue periodista de esta casa. Considera que ha comenzado la cuenta regresiva de la tiranía bananera cubana. Hasta ahí. Ojalá tengas razón, María Elvira. Yo esto de la cuenta regresiva lo vengo escuchando desde que cayó el muro de Berlín, ¿eh? Y seguimos contando. Residentes del sur de la Florida manifestaron su preocupación con la crisis en la isla. Estamos en la cuenta regresiva. Al régimen castrista le tienen que quedar pocos meses. En Cuba, desde las azoteas, intentaron calmar a los manifestantes. No, pero esto es como Los, una mezcla, los intelectuales, ¿eh? los profetas decían: esto se terminó, esta dictadura sin el dinero, sin el subsidio soviético se va a caer de todas maneras. Y estoy hablando de hace más de 30 años. Ahí empezó, ahí se viró, porque es que siempre dependen del dinero de otra gente. Ahí, digamos que empezó a, a chupar a Venezuela y se, se, se quitaron a, un, eh, a uno que los mantenía. Y encontraron bien rápido a otro, y también después de aprovecharon eso, también en lo que cuando vieron que Venezuela empezó a escasear un poquitico o empezó a disminuir lo que se enviaba de Venezuela, sobre todo el petróleo, pues enfocaron sus cañones en la emigración, en los dólares, en la remesa de los que de, de la escoria de la usanera. Estoy hablando del año 90, 91, ¿no? Uh -huh. y no se cayó, y pasaron tres décadas largas. Se ha muerto Fidel Castro, todavía no se muere su hermano Raúl. Y entonces, cuando dicen esto se termina, yo, que ya soy veterano en estas líneas, digo, no tan deprisa, ¿no? No tan deprisa. Derribar a una dictadura terrorista que ejerce con absoluta crueldad profesional el imperio del terror no va a ser tan fácil. Oye, mejor dicho, pero mejor descripción de esta que no la vas a encontrar en ningún lugar: dictadura terrorista. Dice Ana Ruiz, no, Juan, en México no los queremos y no los necesitamos. Pero bueno, digamos que en México puede ser que no le hagan esa pregunta. Aquí sí, aquí casi que es obligatoria. No digo que sea imposible, pero no va a ser tan fácil. Sin embargo, esto ha reverberado también en la prensa, en inglés. Hoy la cadena NBC propaló un reportaje largo al respecto. Tenemos algunos fragmentos. tensions reaching a boiling point in Cuba. Hundreds of people participated Sunday in a rare public protest amid a worsening economic crisis that has left everyday... Whatever you do, it's better with a website. Grabando los comerciales esto, es que esto, esto que, me, que me enviaron no es directamente el problema de Bailey. Dice el chico, paremos de usar la palabra gusano sin saber realmente a quiénes le llamaba el apóstol, a quiénes les llamaba el apóstol, Martí. Martí llamaba gusanos a los socialistas, lean a Martí, Fidel Tergibesó, la palabra. Uh, deja ver esto aquí. Es que esto es, un pro, esto es de... ...en como un negocio estratégico. Entonces, Putin no les da plata, los chinos no les dan plata, Maduro no tiene, aunque quisiera, y lo poco que les da no alcanza, y el turismo casi ha desaparecido, ¿no? Quizá esto explica por qué el, el dictador bananero Díaz Canel endurece el tono y dice que los terroristas de Washington están detrás de las protestas. Cuando en realidad el gobierno de Biden ha sido bastante benevolente respecto a la dictadura bananera cubana. Deja que Pinocho vea que lo han llamado bananero. Dios mío. Es que, a ver, déjame seguir viendo esto. Es que esto es un, esto es un reportaje de Mega TV. Esto debe estar en el canal de Bailey, pero ya sé dónde, en vivo. Oh, tengo un vídeo aquí, caballero, que quiero compartir. Déjame ver por aquí a ver qué más dice Bailey. No exporta nada. No tiene ninguna riqueza. La única riqueza marginal que tenía eran las playas, la belleza, los paisajes, lo que traía cierto dinero, el turismo. Pero eso se ha secado. Entonces Cuba ni siquiera produce suficientes alimentos para dar comida a su población. Tiene que importarlos y no tiene dólares ni euros. Por tanto es una economía perfectamente quebrada, ¿no? quebrada, que durante décadas ha vivido mamando las ubres ¿sí? de algún otro país. Pero eso se les ha terminado. Por eso hay escasez de alimentos, por eso hay inflación, por eso la moneda o las monedas locales no alcanzan para nada. Según este informe de NBC. Today, Cubans struggle with increasing shortages in food, medicine, fuel and power. Inflation has risen sharply, making many products unaffordable for Cubans who depend on an average monthly state salary, the equivalent of just 16$. Earlier the puro, el repugnante dictador venezolano Maduro, tiene petróleo, tiene oro ilegal y tiene una banda de narcotráfico que lidera Cabello, ¿no es cierto? Entonces eso les deja algún dinero, ¿no? Algún dinero. Cuba no no tiene petróleo, no tiene oro ilegal, no tiene, que yo sepa, mucho dinero del narcotráfico. El narcotráfico se ha inventado otras rutas. Y entonces ahora Cuba tiene que ir de mendigo por el mundo, pidiéndole al mundo donaciones de leche en polvo para que no se mueran los niños cubanos. Díganme si eso no es la prueba final del fracaso del comunismo. Sí, pero en los hoteles nos falta la leche. Sí, sí, porque si fuera parejo, tú dices, bueno, es que no tiene. No, no, es que para los hoteles nos falta la leche. A pesar de que no haya turistas, en los hoteles no falta la leche. Ni a ninguno de los dirigentes jamás en la vida le ha faltado la leche. Lo que le escasea al pueblo, eh, pues ellos lo tienen en abundancia. Entonces, aquí es donde te das cuenta que el verdadero bloqueo son ellos. Y los verdaderos terroristas son ellos. Y los que tienen y los que odian al pueblo de Cuba, es que son ellos. No hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta de eso. ¿Cómo no vas a tener para comprarle leche a los niños? Mira tú que la leche, que el dinero no es de ellos, ni tan siquiera es de ellos el dinero. Y sin embargo viene eh, la, la, la primera que roba, la primera jama que roba en Cuba, la, la mujer de de Pinocho, y se compra unos zapatos de ocho mil dólares y una cartera de cinco mil dólares. ¿Cómo tú le explicas eso eh, al pueblo de Cuba? Y ayer estuvimos compartiendo aquí un video de la fortuna que se ha gastado el viceministro este de Relaciones Exteriores, eh, Carlos Fernández de Cosío, en su hijo, pagándole los estudios a su hijo aquí en Estados Unidos, pero no los estudios universitarios, no, 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 no. ya esta gente, mira, desde la, la escuela elemental, bachiller, college, universidad, todo, todo, ¿de dónde tú crees que sale ese dinero? ¿De dinero que le roban por loco? Dice, bola, no, es de la NASA. Dice, Juan, mi mándame una bazooka. <laughs> qué, pacif qué pacifismo de que chucky <laughs> Saludos para bola cubanito. Saludos para patria y vida. Bueno, déjame terminar de ver esto, que tengo otro billetito aquí que está muy bueno. Músicos, cantantes que están presos, penas de cárcel de 9, diez 12 años, por haber escrito una canción. Entonces, es muy difícil que el pueblo organizado consiga derrotar a quienes tienen las armas. Es muy difícil. Así las cosas, la gente explica, y lo explica de una manera que es perfectamente creíble, que el sueldo, los salarios en moneda cubana no alcanzan para nada, pero ni siquiera para comer una semana. Una semana. En Cuba. No alcanza ni un día, ¿qué semana? Déjame ver aquí a ver. Literalmente qué comer, y lo explica de una manera muy persuasiva esta respetable señora. Paso el mes entero trabajando. Y lo que yo recibo o percibo o para, para mi sustento, el mío, el de mis hijos, no me alcanza para comprar lo necesario, lo vital. ¿Qué infancia va a tener? Pero es que yo no recuerdo jamás en Cuba que el salario haya alcanzado para nada, ni para lo, para lo elemental, ni en los mejores años de la mal llamada revolución, ni los años de las vacas gordas, como le decían. Jamás el salario ha alcanzado, jamás, pero jamás, jamás. Solamente malamente para comprarte dos o tres, mal alimentantes. Oye, buenas, buenas madrugadas, la paloma, dice. Y aún así sale Raúl hablando todavía de unidad y resistencia para construir el socialismo. Hay que tener la cara dura. No, y con un discurso bien fuerte y bien amenazante. Dice Casa Casaclaria: Ellos se gastan todo el dinero en política para desestabilizar otros países de la región. Bueno, y para darse la, la perra vida que se dan también, ¿sabes? Bueno, yo creo que aquí ya termino lo de Bailey. No hay futuro, no hay vida. Eso no es vida, eso es malvivir. El trabajo no viene en compensación, no tiene una balanza, no tiene un equilibrio con los precios de las cosas. No hay que ser científico, no hay que ser un analista, no hay que ser un económico, ni un experto en la materia para saber que esos dos factores no andan de la mano. Precio, alimento. Y no tenemos a dónde, a dónde acudir ni a dónde ir. ¿Y quién responde? Va no esperanza. Bueno, déjame cerrar esto aquí. Realmente no era el video de Bailey, pero bueno, al menos pudimos ver alguna parte de lo que dice eh, Bailey. Saludos para José Orlando. entrada para ver Navardé. dice José Orlando. Yo sé, yo conozco hace años en la TV. Les decía, yo no recuerdo. Hay gente que a veces te dice, no, porque antes estaba mejor, antes tú comprabas. Oye, caballero. El problema es que uno se acostumbra hasta lo malo. En Cuba te acostumbras a lo malo y es un momento que lo normaliza. Eh, en Cuba tú trabajabas. Lo que es un momento que el cubano de tanto, de tanto que pasó el tiempo y tanto que lo obligaron a, a vivir de esa manera, se adaptó y lo normalizó. Pero en Cuba tú si trabajaste de, un ejemplo, de los 90 para acá, te pagaban en dinero cubano y después tú tenías que comprar los productos básicos en unas tiendas que era una moneda, que era una moneda con la que no te pagaban. Eran unas tiendas en dólares. Que, que había menos inflación o okay, que había menos inflación, pero igual lo que te pagaban de salario era una, era una basura. de pagaban el salario, por ejemplo, a un jubilado. Eran como 200 pesos al mes. o, o Aquí la gente se lo ha olvidado eso. La gente en Cuba se lo vía las cosas bien rápidas. El, 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 el retiro de una persona jubilada eran como de 200 pesos. Y el dólar estaba a 25. El dólar que era el CUC, porque el CUC era como un como un bono. Era una moneda que estaba respaldada en dólar. Usted llevaba sus dólares a Cuba, se los tenía que entregar al banco porque el dólar no circulaba y el banco te entregaba a esos CUC. Todas las tiendas que habían en Cuba eran en CUC, eran en dólares. Lo que mira, estuvimos tanto tiempo, empezó a venir lo que es la comunidad, la migración, la remesa, pusieron Western Union, pusieron agencias para aquí y para allá y las personas, empezó a circular ese CUC entre la gente. Tú trabajabas, Hacías otro tipo de trabajo, reunía, compraba 25 a uno más o menos, pero al final no te pagaban en la moneda, siempre ha sido así: no te pagaban en la moneda con la que después tú podías comprar los productos básicos. Sí, había apoyo en las tiendas, es verdad, había apoyo, pero no era en la moneda que te pagaban a ti y tu salario no te alcanzaba. Y sí, ahora un jubilado eh, 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 tiene un retiro como de mil pesos, pero ahora una caja de pollo vale mil Es lo mismo más o menos que había, que pasaba anteriormente, lo que bueno, ahora no es ni pollo. En aquel entonces por lo menos había un poquitico de pollo. El problema fue que se fueron comiendo, vamos a decirlo de cierta manera, hablando un poquitico más callejero. Ellos se comieron el dinero de la inversión, eso es lo que pasa en Cuba, que ellos han comido el dinero de la inversión, son, son malos administradores. Además, que son malos dirigentes, también son ineptos, son malos administradores, no saben ni administrar eh, el dinero, ni es el de ellos, ni el, y muchísimo menos es del país. Dice Lázaro, extrae, exactamente. Y si tiras un poquitico más para atrás, estaban las diplotiendas, y si tiras un poquitito más para atrás, estaban las tiendas de los rusos, las tiendas de los marineros, y estuvo el chavito, y estuvo la casa del oro y la plata. Es que siempre ha sido lo mismo. Cuando la gente en Cuba empezó a comprar cosas de valores, él era el que tenía oro, y cuando se acabó el oro, empezaron a comprar las la obras de arte. Es que siempre ha sido así: el salario nunca ha alcanzado jamás para cubrir lo básico, que sería la comida, fíjate, la ropa, y que te alcance al menos un poquitico para ahorrar y eh, tener unas vacaciones o salir a pasear. ¿Cuántas veces en Cuba usted con su salario podía ir a un restaurante? Muy pocas veces, pues no existe casi nunca porque siempre se vivió ahí. Había que trabajar y además de eso, había que robar, porque en Cuba casi todo el que trabajaba para el gobierno termina robando. Dice, dice Juan me responde nuestras opiniones de los traidores. Púa, ¿qué quiere decir púa? No entiendo qué quiere decir púa. No entiendo qué quiere decir. Pues, dicen ni pagaron ni pagan. Dice, mucha hambre que se pasó en los 70 y en los 90. Claro que sí. Dice, dicen que incitar a la violencia y dar una orden de combate, eso, eso es genocidio. Lo que hizo ese tipo es genocidio. Mando, mandó a reprimir a un pueblo. Dice Charlie. Y sale a escribir: Charlie no puede ser abacuá. Se hace sin freno hasta en cámara. Bueno, los abacuás es lo que necesitan. Mira, es los abacuás sobre todo los aguaguas de, por lo menos, del barrio donde yo vivía, eh, de La Habana Vieja y de todos esos sitios, son los que necesitamos ahora con las protestas. O sea, la valentía de esa de los aguaguas, me gustaría verla, caballero, en función de la libertad de Cuba. El mismo valor que, que, que expresan para, para atacarse entre ustedes mismos. Haría falta que, que lo invirtieran de alguna manera en en la libertad de Cuba, en un cambio para que vea cómo la vida le va a sonreír y va a ir muchísimo mejor. Va, se, se van a quitar muchísimos problemas de encima. Eh, dice Rola, Rolandowski, a mí me votaron de la universidad por preguntar quién era el piloto de camino. <laughs> es que las universidades también son de los revolucionarios. Dice Pedro Álvarez, ¿quién los están investigando, dice, y los, y los youtubers calladitos, pero es que a mí nada eso me sorprende. A mí nada eso me sorprende, los youtubers, los músicos. Si se forma algo en Cuba, fíjense lo que les voy a decir: que se va a formar, si no es hoy, es mañana. Esto lo venimos diciendo hace meses, porque es que ya, ya esto no tiene solución. Y ya es, es que va en contra de, 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 mira, de los principios de la supervivencia sin comida, sin corriente, sin agua, sin nada. La, de alguna manera la gente tiene que protestar, pero cuando se forme, que se va a formar, ya tú verás cómo vuelve a suceder lo mismo que cuando el 12 de julio todo el mundo a montarse en el trencito. A esa hora todo el mundo se va a montar en el trencito. Es ahora que hay que apoyar a esa gente. Es ahora que hay que apoyar al pueblo de Cuba. No después, no, 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 es ahora. Dice casa clara Juan, mi teniente coronel de la esquina de mi casa, yo creo que sí le alcanzaba el salario porque las, las compras se las llevaban en un banco. Por eso mismo, por eso mismo que tú me estás diciendo ahí, es que los militares nunca se van a poner a favor del pueblo porque los militares viven bien. El Partido Comunista los tiene comprados para eso mismo, para cada vez que necesite su servicio. Mira, cumplan a cabalidad como militares que son. Dice Orlando, se lo juro, me botaron de la escuela por preguntar quién era el piloto de Camino. Dice, a ver, si se forma algo es entre ellos mismos en el poema Así me digo. ¿eh? Bueno, mira, este videíto que voy a poner aquí me lo compartieron y creo que está... Me lo compartieron ayer. Lo vi hoy en la mañana, pero creo que está brutal. Esto es como una galleta para mí. Este video es una galleta sin mano al ya desgastado discurso de el que se empuja no se da golpe, el que ven pa' aquí que si la caliente está aquí que ven y vamos a gritar los dos, es decir parece que para gritar hay que hay que gritar en compañía bueno, este muchachito le en, en un video prácticamente de cuatro minutos le cae a la boca o digamos que derrumba el discurso este pesimista o el discurso este eh, que se utiliza, que ya es el, el, el único pretexto que tienen todos los cobardes, porque es que no lo puedo llamar de otra manera. Es mejor decir, mira, hay más dignidad en decir, tengo miedo, soy un cobarde, hay más dignidad en decir eso que en escudarte en algo para justificar tu cobardía. Hay más dignidad en decir, oye, mira, yo tengo miedo. Tener miedo es de humano, es de, es de seres humanos. Es natural. Pero esconderte detrás de un pretexto. Es, es engañarte a ti mismo. Miren el video, de este señor. Este viejito va para todas esas personas que siempre vienen con el mismo mensajito. Mira para acá. Ni sé quién es porque me lo enviaron. Estoy intentando localizar a este muchacho, pero no sé quién es. Déjame ver si lo puedo localizar. Con 100 chiquitos como este. Esa dictadura no dura, no dura quince días. Miren, pasto. Cuba, caballero, vamos a tomar con libertad para el pueblo de Cuba. Caballero, vamos a tomar conciencia, vamos a tomar conciencia y vamos a salir de esto de una vez y por todas que este, este puede ser la lucha definitiva ya, porque ya esto no da más, ya ellos no aguantan más. ¿A ¿Dónde están los habaneros? Lo que tienen que salir es, es salir a la calle a luchar por esta mierda, que al final va a ser para un bienestar de cada cual también, personal propio de cada persona, porque no, porque no vas a luchar por la libertad de otra persona, vas a luchar por la tuya también, que también estás pasando por lo mismo que nuestros nuestro demás hermanos que sí están dentro de Cuba, así como yo estoy dentro de Cuba, nuestros demás hermanos que te, aunque sean de las demás provincias, también necesitan el apoyo, el apoyo de nosotros. Ya, este, ya esta salida tiene que ser definitiva, sinceramente, así sin que me quede nada por dentro. Yo tengo una rabia y un dolor por dentro con todo lo que está pasando la familia pasando hambre. Y ojo, señores, que esto es un niño. Esto es un niño. Este niño le está dando una clase de valentía, una clase de patriotismo. A todos los que se esconden detrás de un pretexto para alzar la voz por su gente. Miren, miren este niño. verdad que este, este trae sangre mambisa, pero de verdad. La demás provincia, los mosquitos que me hacen los cuentos de los mosquitos los están matando cada vez que les escribo alguna alguna amistad mía me dice no yo sin corriente aquí los mosquitos me están matando nos me, metió un apagón de 12 horas y otro que llegan como tres días sin corriente y otros así y, y ellos saben que esto que esto se va a calentar entre hoy y mañana lo más probable entonces ya esta ya esta tiene que ser la salida definitiva no me interesa que me esté viendo poco me importa, como un histoide, si me ve, poco me importa, poco me interesa. Miren, yo estoy en la calle, miren, hablando delante de todo el mundo, en la bala vieja, es decir, en el parque de la fraternidad, ahí delante de todo el mundo, es decir, no se fue a esconder en un sitio, no, no, en el parque de la fraternidad, oye, que los tiene bien puestos, es que te llevan al límite, es que te llevan al límite y después de que te lo quitan todo, ¿qué queda? Dime qué queda. Que poco me interesa lo que pueda pasar. Siempre lo he dicho. Yo no le tengo miedo ni a la prisión, ni le tengo miedo a nada. Así que yo, en este caso, yo no tengo miedo a nada. Y asumo lo que tenga que asumir. Y espero que todo el mundo tome conciencia con respecto a todo lo que va a pasar. A todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando. Todo el mundo, todo, todos los cubanos, los 11 millones de cubanos. ¿Dónde están esos que dicen que son guapos? ¿Dónde están todos esos guapos ahora mismo? ¿Dónde están? Que la culpa de todo lo que está pasando ahora mismo no es culpa de nosotros, de nosotros que nosotros estamos pasando, del, del cubano a pie que es el que está pasando. La misma hambre, la misma necesidad que todo el mundo. La culpa son de los de arriba, que nos tienen abogados los de abajo. Ahora es el momento de demostrar realmente la guapería de verdad. La verdadera guapería que tienen dentro. Para la manifestación. Para salir a las calles. Lo digo yo dentro de Cuba. Para salir a las calles. A gritar libertad. Y a, y a salir de toda esta mierda que nos está matando. Para eso es para lo que tienen que salir los que dicen que son guapos. Para eso. No hay un cubano. Que le esté pasando diferente. El cubano que aquí la vive mejor, que está mejor y que la vive mejor, es que eh, ese cubano descarado, que es el que se aprovecha, porque ese es el cubano que pisotea a los cubanos. Pero lo que realmente estamos pasando, por favor, vamos a tomar conciencia y a salir a luchar por lo que realmente nos corresponde. Que evitar libertad en la calle no es malo. Todo en la vida, al cubano no le gusta hablar de política porque fue lo que le enseñaron en la escuela. Pero todo en la vida, todo en la vida, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar del mundo, se ríe por la política. Desde que naces, el agua que te tomas, la comida que, la comida que te comes. El dinero que gastas para, para comprar esa comida que te comes, todo se rige por medio de una política. Entonces hay que hablar de política. Porque gracias a no hablar de política. Por la política que estamos viendo ahora es que estamos pasando lo que estamos pasando. Vamos, vamos a respetarnos un poquito. Oye, caballero, este chiquito de admiral está hablando con una madurez. Ojalá, y vaya, a hacerlo. mira, yo se lo confieso. Digamos que también, tal vez eran otros tiempos, ¿no? Eh, diferente a los que se están viviendo ahora. Eh, la doctrina era más fuerte, el control era más fuerte, pero me hubiese encantado a mí, con la edad que tiene este muchacho, tener la madurez eh, con la que se está expresando y la claridad de sus palabras. Es que así nacen los líderes. Te voy a decir una cosa, cuidado, que así nacen los líderes. Me gusta este muchachito, vamos a tratar de localizarlo antes que lo cojan los esbirros y lo desaparezcan. Estoy intentando localizarlo, si alguien lo conoce, señores, que nos escriba, porque es que es de admirar, vaya, es de admirar. Está hablando eh, con, con la vida, con el corazón está hablando este muchacho ahí. Vamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Vamos a salir a tirar libertad. Miren, las demás provincias ya llevan dos días. ¿A dónde están los habaneros? Porque no le han quitado la corriente. Ya lo que falta es nada. No, no, no. Pero es que nosotros no tenemos que esperar a que nos quiten la corriente o a que nos pase cualquier cosa. Porque al final no nos quitan la corriente, pero nos están matando de hambre. Ahora ya se está acabando marzo. Ya nos quitaron el pan. Para volver a comer pan hay que nacer de nuevo. Es una tú cuenta es que es que este muchachito promete pero muchísimo, Un muchachito de este, edad, mira, es que ya le quitaron el derecho a comer pan. Es que qué más te van a quitar, hacer, qué más te van a quitar? es que te están matando de hambre. ¿Qué más te van a quitar? No hay otra, es que a veces la gente me dice, mucha gente, no no, yo no yo no voy a muchas personas me dicen yo no puedo decirle al cubano que haga lo que yo no hice. Ok, si tú no vas a decirle al cubano que haga lo que tú no tuviste el valor de hacer, yo te lo entiendo. Pero mira, cállate, no lo desanime, no lo desanime. No le no, 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 no lo invadas de pesimismo, no lo llenes de frustración. No quieras que sea como tú. Al contrario, pídele que sea mejor que tú, que sea más valiente que tú. Yo lo que no te puedo decir es, oye, tienes que aguantar. ¿Sabes? Como yo no lo hice, yo no lo hice, yo nunca dije nada en Cuba o yo nunca dije nada, tú tampoco tienes que decir. Tú tienes que ser como yo, aguanta. Bueno, tú no dijiste, fíjate, pero cuando tú no dijiste, a lo mejor no te te quitaron la corriente, a lo mejor no te habían quitado el arroz, a lo mejor no te habían quitado el azúcar, no te habían quitado los huevos, oye, mira, no te oye, que habían quitado la leche, no te habían quitado el pan. ¿Qué más tiene que, 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 más tienen que quitarle a la gente? Yo lo que no puedo decirle a la gente, oye, quédate callado y aguanta como un perro. Eso, eso nunca va a venir de mí. Oye, el único camino que hay es este. El único camino que hay es un cambio de sistema. Y la única manera que tenemos de lograr eso es que todo el mundo salga a la calle. No hay de otra. No va a venir un ejército milagroso a defendernos. Las personas hablan de armas. Nadie nos va a vender armas. Nadie nos va a ayudar. No hay otra solución a corto plazo que no sea esa. El pueblo entero para la calle, las madres, los padres, los abuelos, los nietos, los sobrinos, todo el mundo, oye, hasta los perros y los gatos para el medio de la calle. ¿Cuál es la diferencia morirte en la calle o morirte en medio de un derrumbe o morirte en un apagón o morirte de hambre? No hay diferencia, es que no hay otra solución. ¿Por qué tú tienes que vivir toda la vida con cuatro libras de arroz y con dos libras de azúcar y con dos onzas de frijoles? Y ya no, ¿quién te di quién es quién para decirte que tú no puedes comer más pan? Eso es como, eso ya es peor que la esclavitud. Esto lo que se está viviendo en Cuba. Es peor que la esclavitud, al menos los, los, los esclavistas, mira, cuidaban a sus esclavos. Los vestían, los alimentaban bien, les daban ropa y de vez en cuando le daban un poco de entretenimiento. Los cuidaban porque era una inversión, pero esta gente ven a los cubanos, los comunistas, el Partido Comunista, ve al pueblo de Cuba como animales. Y así es como los trata: como, 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 como estiércol, como mierda, como basura, como porquería. Es que no le importa. ¿Cómo alguien se puede acostar a dormir, alguien que se supone que te quiere? ¿Cómo alguien se puede acostar a dormir sabiendo que tus hijos no tienen leche, sabiendo que tus hijos no tienen pan? ¿Cómo alguien puede estar tomándose una bolsa de leche en un hotel sabiendo que tus hijos no la tienen? ¿Cómo alguien puede estar despilfarrando pan sabiendo que, tú, que los hijos de los demás no lo tienen? Es alguien que te desprecia, alguien que no siente absolutamente nada por ti. Entonces, ¿por qué tú tienes que mostrar respeto por esa gente? No, yo me niego. Yo me niego a pensar así, la verdad. No, este niño, este niño, ¿verdad? Que yo ni había visto esto. Me lo mandaron. Mira, Juan, mira esto. Ay, gracias, que estemos pasando por todo esto que estamos pasando ahora mismo. Sinceramente, yo doy mi cara. Estoy en la calle para. ¿Cómo? todos los comunistas que me están mirando no me interesa a mí no me importa yo estoy en cuba yo no soy una persona para que no para que no me vengan ni siquiera a decir no sal para acá calle tú que tú no estás dentro de cuba no yo si sí estoy dentro de cuba charlie esto es para charlie para yo Hiron, esto es para pa cuervo esto es para mincha esto esto es para mira para todo el discursito para todo el, este chamaquito, no, este chamaquito, este me, se la ganó, es que se la ganó, es que se la ganó. Es decir, yo estoy dentro de Cuba para que no vengas a hablar con que si yo vengo. No, no, yo estoy aquí para todos los discursos. ¿Quién más? Díganme quién más, quién más, porque ahora no me recuerdo. Ese es el discursito de todo el mundo. Ese ahora es el discursito de todo el mundo. Bueno, mira conmigo no, fíjate, mira con este chamaquito con este chamaquito que está en Cuba y te está diciendo, estoy aquí, yo estoy aquí, ven conmigo. Olvídate de las otras gente, ven tú, aquí. Dios mío, qué bueno está esto. Qué bueno está esto. No, Un aplauso para este chama. No, tenemos que encontrar a este muchachito, caballero, antes que lo encuentren los comunistas. Estoy hablando dentro de Cuba, en las calles de La Habana. Tenemos que salir. Es lo que nos corresponde, es lo que nos toca. Pero esta vez salir definitivo. No esperar ni volver a las casas para que después no, todo el mundo juntos. Vamos a unirnos como, como hermanos que somos. Todos, todos estamos pasando por lo mismo, caballero. Vamos a tomar un poco de conciencia. Todos estamos pasando por lo mismo. Por favor, es triste que estemos así. Sinceramente, es algo triste, sumamente triste y a mí me da un dolor y una rabia por dentro, todos los días yo me levanto con un descontento y una desanimación al ver como cada día esto, esto está peor al ver como cada día cuando paso por un lugar hay más personas en la calle durmiendo en el piso a mí me cae mal ver todo eso, a mí es... estos son los que no se pueden ir de Cuba estos son los que no tienen dólares para pagar los conciertos de los músicos en Cuba para que tengan idea estos son los este es el que le llaman el cubano de pie. Pero lo, lo más alentador es que sea un joven de esta edad. Esto, mira, eh, a, a, cuando veo este tipo de, de, revela, de revelación, porque este muchachito es una revelación, es cuando me digo que no todo está perdido. Toda, todavía, caballero, todavía tenemos esperanza. Cuando tú ves personas así como esta con este muchachito joven, con esas ideas, con esta valentía, con esa hidalguía, porque hay que decirlo así de esta manera, con ese patriotismo, porque esto es patriotismo natural. Es que te das cuenta, es que mira, todavía tenemos esperanza, caballero, todavía tenemos esperanza. Qué bien. Eso me da goña. Para donde quiera que tú miras, donde quiera que tú miras, cualquier esquina que tú miras, es un basurero distinto. ¿eh? Es mure, es suciedad, es tremenda cocinada, nos están matando, nos están matando, sinceramente. Entonces, hay que que se quiera dejar matar. Yo en lo que se respeta a mí, yo no quiero seguir pasando por lo mismo. Libertad para el pueblo de Cuba. Li libertad, pero no libertad eh, de cualquier libertad, no, libertad inmediata y definitiva. Es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Está durísimo el mensaje. Este, no, ya, ya. Esto está insuperable. Ya después de esto, no creo que hay, yo no creo que, que nos vayamos a encontrar algo mejor en las redes. Eh, este va a ser uno de los que va a traer personas a la calle en La Habana. No sé por qué, no sé por qué, pero eh, veo mucho chuchu en La Habana, señores. Cualquier momento, La Habana. Yo espero que sí, yo espero que sí. Estamos esperando por ti, Habana. Te necesitamos, por favor. Yo creo que sí. La Habana nos va a sorprender cuando menos, cuando menos eh, nos lo espere. Estos dictadores lo saben. Cuando se levante La Habana, se va a levantar el país completo. La Habana es la capital, es donde más habitantes tenemos. Y se, se demostró el 11 de julio cuando se levanta La Habana. Oye, hasta la gente de Pinar del Río, es mucho decir, se levanta. Dice Fray, dice. Alberto Ferri, dice Caballero, si solamente el 10% de la población tuviese ese valor, Cuba fuera libre mañana, créanme. Eso es todo lo que se necesita. Dice la Paloma, eso es lo triste, que sale un valiente como este y enseguida lo desaparecen. Déjame si de alguna manera lo podemos encontrar, porque eso me lo enviaron. Eh, y no sale con nombre. No, Nada. Lo estoy tratando de, de localizar por, por Facebook. A lo mejor no tiene ni Facebook. Cuando vienes a ver. Dice, porque la otra parte del pueblo los dejan solos y los perdemos. Dice Gabriel, Cuba segundo país con un partido fascista en la actualidad. Dice Víctor, el TV que se la comió. No, 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 no. Brutal. Pero sobre todo la edad, caballero sobre todo la edad, este muchachito no pasa de 25 años, pero se ve que le duele todo lo que está pasando en Cuba. Es que, es que eh, hay que ser muy poco empático para, para ver cómo tu país se va destruyendo y, y tú estás indiferente a la basura, indiferente a la pobreza, indiferente a la miseria, indiferente al dolor de las personas. Eh, eso es lo que enseña, eh, desgraciadamente, ese maldito sistema. Pero se ve que le duele lo que, lo que está pasando en Cuba. Le duele y. Hay que encontrar a este muchachito. Este va a estar en las protestas cuando se levante La Habana. Este va, ese va a ser uno de los tantos miles que va a estar ahí. Dice José: Lo mejor que he escuchado en los últimos años. Este joven es el verdadero patriota. Puro. Esto es patriotismo puro. Sin filtro. Esto es un diamante en bruto. La verdad, me he quedado. Mira. Privado, privado. Yo cuando tenía esa edad, vaya, te lo digo, estaba comiendo la, la grandísima mierda, engañado, adoctrinado, igual que muchísimos de nosotros. Eh, yo fui abriendo los ojos paulatinamente, lentamente. Claro, estos muchachos de ahora, desde que nacen ya le están privando de todo. Le están quitando, bueno, desde que nacen se lo quitan todo. Eh, ahora me imagino que evolucionan más rápido. Las redes sociales ayudan muchísimo también. Pero de verdad que el muchachito tiene una madurez increíble, de verdad, la verdad. Dice, el comité del partido está en Kerisa con las declaraciones de este muchacho. No, esto es un peligro para ellos. Esto sí es un peligro para ellos. Dice, el hombre la puso. Dice, el problema es que los que están mejor no quieren moverse. No, los que están mejor no se van a mover. Es que se tienen que moverlo. Si el que está mejor no se mueve. Eh, es decir, si el que está peor no se mueve, el que está mejor dice, ¿a qué me voy a mover yo? Si mira a este que no tiene nada, no protesta, que qué voy a protestar yo? Que proteste él, a lo mejor si protesta él, va y me embuyo. Dice Lázaro, los habaneritos están para el baile y los estéticos, No, la Habana les va a sacar un susto. La Habana les va a sacar un susto. Dice Gema, que tremendo valor. Pero no desanimarse, esto se viene cuesta abajo por muchas razones y la Habana saldrá, claro que sí. Claro que sí, la Habana saldrá. Lo que no, no, no podemos caer presa, uno del engaño, porque ahora va a venir mucho, ahora va a venir muchísimo engaño por parte de, del régimen ese, eh, de la seguridad del Estado. Van a venir falsas protestas para que uno las comparta y después sacar a Humberto López y a, y a quien quieran ellos desacreditando, eh, no podemos caer en, en la táctica de, de desánimo ni en el pesimismo, no es algo que es de un día para otro, son 65 años de adoctrinamiento eh, de una dictadura tiránica, fascista, brutal, genocida, entonces eh, es poquito a poco, pero vamos por un buen camino, la verdad. Y ver a este muchacho, oye. Es un honor ver jóvenes así como este. Estos son los que necesitamos. Dice, a pesar de que todos piensan así, solo que no se expresan. Sí, pero ya cuando tú ves a uno así como este, los demás, como que los enval envalentona a los demás. Por eso es que le tienen miedo a, ellos a este tipo de, de, de personas que se expresan así, de esta manera. Y si pensar que todos así... Oh, ya. Dice chico que abajo es fiel, dice los paros los padres de ese muchacho le dieron la mejor educación. Así me dijo. Dice Víctor, hacer es que se ven sin ningún futuro, me da lástima ver a los jóvenes de mi país que estén pasando por esto. ¿Y tú crees que a mí no me da? ¿Tú crees que yo no siento lo mismo ver como no los jóvenes, las personas mayores como cómo estos delincuentes les robaron toda su vida? Son seis generaciones, seis generaciones a que estos dictadores le han robado su vida, los sueños, las esperanzas. Eh, los han hecho vivir una vida miserable a base de engaño, a base de mentira, a base de manipulación. Les han hecho creer eh, lo, que ellos, lo que ellos han querido eh, que crean. Les han enseñado en la escuela lo que ellos han querido. Y por, y por estos días... Se están te estoy diciendo que se están preparando ellos eh, para la guerra en las redes sociales. Ellos saben que las redes sociales es un campo diferente a la calle. Ellos saben que el efecto de las redes sociales es brutal y se están preparando. Yo creo que esto es lo último que voy a poner. Miren para esto. Ustedes saben que ellos aprobaron una nueva, una nueva ley de comunicación social que lo que hace es que controla las redes sociales y de alguna manera empieza a doctrinar para decir qué es lo que se debe ver, qué es lo que se debe compartir y qué es lo que se debe decir y cómo se deben expresar la gente en Cuba en las redes sociales. Mira para esto. Ahora están haciendo un evento que se llama, creo que se llama Patria, qué sé yo, pues es que le ponen nombre acá, ridiculé. Miren para esto. Yo creo que con esto voy a terminar. Pero para que vean por dónde viene la cosa. Mira para acá. No lo voy a poner completo porque esto es una locura. Pero ahora acaban de aprobar una ley. Eh, a ver. Míralo aquí. Una ley de comunicación social y va de esto. Miren, esto es lo que viene. No, no podemos dejar que nos cojan la delantera porque si se hacen especialistas en esto, la guerra va a ser fuerte. De momento están en, están en, en culeros desechables. Mira para acá. Mira Bisco. El, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. El colectivo de cuadros y trabajadores del Instituto de Información y Comunicación Social enfrentó el 2023 con un doble desafío, la entrada en funcionamiento del nuevo organismo de la Administración Central del Estado y garantizar la vitalidad de la radio y la televisión desde su encargo de servicio público. Un hito fue la aprobación de la Ley de Comunicación Social y la elaboración de sus disposiciones normativas reglamentarias. Este desafío implica ver la comunicación desde sus tres ámbitos, el mediático, el organizacional y el comunitario. Hemos interpretado que no se puede pensar en un proceso de educación para la comunicación solo desde la mirada del instituto y sin construir las alianzas indispensables para ese proceso. Nosotros no podemos educar para la comunicación a nuestra sociedad si nosotros no tenemos el apoyo de ese potencial profesional extraordinario que significan para Cuba su academia sus organizaciones profesionales del periodismo y la comunicación social más para la gestión estratégica e integrada del sistema de comunicación social del país es la gran deuda que... miren para esto porque este pedacito lo vi hace un rato esto no tiene desperdicio miren cómo viene ahora ahora van a empezar a adoctrinar esta ley de comunicación social se trata no se trata otra cosa que de mudar la, eh, la doctrina el adoctrinamiento hacia las redes sociales ahora ellos van en, por eso es que están haciendo noticiero. por eso es que ponen noticiero en youtube por eso todos los programas eso un penco lope por eso con filo por eso todos esos programas pseudo comunista o comunistoides y medio no es ya para Cuba, bueno, en, en una parte es para para hacerse sentir, para empezar a invadir todo, esta, todo este medio de las redes sociales y la otra es para seguir exportando la ideología de ellos. Mira, mira esto, lo que dice este chiquillo que esto no tiene desperdicio. Este es el hombre nuevo de la de las redes sociales. Lo que tenemos es contar nuestro pedazo de la historia lastimosamente nos lo están contando y nos lo están contando de la peor manera. Dice él que ellos tienen que empezar a contar ahora nuestra historia. Estos delincuentes que han secuestrado la historia de Cuba, la han tergiversado, la han manipulado, la han mutilado y no las han contado como les ha dado la reverenda gana. Ahora dice el pedazo de lagartija esta <laughs> Descocotada, de, de, de que la historia nos las están contando de otra manera. ¿Sabes a qué se refiere? A que en las redes sociales está la realidad. Ahora ellos van a intentar empezar a bombardear las redes sociales con toda su doctrina y con todo su veneno socialista. Para Esto está que no tiene desperdicio. No es lo que queremos que quede en el legado, ni para nuestros hijos, ni para las personas que también nos están conociendo desde otras latitudes que no tienen por qué saber cuáles son la, eh, los problemas, las cosas que enfrentamos día a día, sin embargo, se están enterando de una No tienen por qué saber, fíjate, la gente afuera, antiguamente eso no sucedía, ya para que ustedes vean que el efecto de, de las redes sociales empieza a sentirse, se lo empiezan a sentir ellos, porque le hemos abierto los ojos al mundo de la realidad que se vive en Cuba y ahora les está molestando que la gente afuera se entere cómo se vive en Cuba. Fíjate tú, es la misma estrategia. El delito no es tenerte viviendo esta vida miserable. El delito no es cambiar la historia. No, no, no. El delito es decirle a la gente cómo se vive. Decirle a la gente, mira, esta es la realidad. El delito no es que te quiten el pan a los 14 años. El delito es decirlo a la gente. El delito es que yo mañana me encuentre con un brasileño que no sepa nada de Cuba y le diga es que en Cuba después de los 14 años no te venden pan. Ese es el delito. No es que te quiten el pan. Ni que te quiten la leche, ni que te metan preso por pensar diferente. No, el delito es contar, hacer que la gente vea la realidad. Y por ahí viene la nueva, la nueva ofensiva de estos delincuentes. Se han dado cuenta el poder que tiene la internet y le tienen miedo. Por eso la han controlado tanto, por eso la controlan. De manera que no es la que a nosotros no, no, nos interesa que se, que se conozca. No, no, a ustedes la historia que les interesa a ustedes es la de siempre, es la del cagalón en jefe, es la de la historia, la soberana que nunca la sorbió, es la historia de que con 12 hicimos la revolución, que nunca fueron 12, que fueron una pila, es la historia de que nunca tienen un medio, es la historia que ustedes lo hacen todo por el pueblo. Esa es la historia que hoy les conviene, que el mundo sepa, no la realidad, no la verdad, no, no, la verdad no, es la mentira, que llevan ellos 65 años construyendo. Los debates se realizó una mirada crítica al desempeño que revela insatisfacciones con los resultados y se identifican distorsiones y otras fallas subjetivas que frenan el cumplimiento de la misión y demandan una proyección de trabajo para su corrección durante el 2024. Nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de la realización audiovisual para que esa comunicación implique credibilidad y confianza en lo que nosotros queremos comunicar. En conclusión, frente al discurso de nosotros han perdido la credibilidad. Ahí está. Ahí está. Es que lo están reconociendo. Canelón, que nadie te cree. Entonces, esas historias que, que efectivamente estamos en deuda por contar. Son historias de ficción y también pueden ser historias documentales. Siempre he abogado, y lo sabe aquí todo el que me conoce, por la importancia de la ficción a la hora de transmitir valores. Y a mí me parece que es fundamental. En sus palabras, el primer secretario y presidente de la República se refirió a la necesidad de estructurar mejor los flujos informativos y explicó que es vital que el nuevo instituto haga cumplir la ley y juegue un papel decisivo en la guerra comunicacional y la batalla contra la colonización cultural que <laughs> es que esto yo no sé cómo yo no sé cómo se hacen llaman periodistas los papás repetidores esto oye la oye los tíos <laughs> colonización cultural <laughs> Ellos inventan esas cosas, tú sabes, para, qué? para que tú te pongas a pensar. Entonces, en lo que tú te pones a pensar, en esas dos palabras, ¿qué significa? Ella te sigue dando un discurso y cuando termina todo el mundo aplaude, pero nadie sabe lo que ella dijo. Esto es una estrategia, esto es psicología. Psicología, pero barata, barata. Colonización cultural. <laughs> Dios mío, dice Octavio. Juan, mi La Habana se calienta, La Habana no se calienta, no hay pan. Caballero, tranquilo, que La Habana se va a calentar cuando se vaya a calentar. Ya verán. El problema es que cuando se caliente, mira, no se va a enfriar. Va a ser como los tanqueros, eso matanza. Que mira, no va a tener vuelta atrás. Dice la Paloma: Parte de mi familia no se enteró de las protestas hasta que tuvieron corriente y se conectaron a Facebook. Ni el NTV ni en ninguna parte salió nada de esto. Es verdad dice, exacto, y son líderes nato muchachos. Dice Gemma Cárdenas, ese discurso está por gustos, son más ya los que visualizan la verdad, ya el mundo sabe la verdad, llegaron tarde, han perdido mucho tiempo, eso se queda ahí, no pueden hacer más, no, no, pero es que mira, es que, es que uno goza, es que esto, mira, las victorias, aunque sean pequeñas, hay que disfrutarla, caballero, esto es una victoria, en este terreno, de la verdad, fíjate. El terreno de la verdad no nos ganan. Porque aquí los mentirosos son ellos. Llevan 65 años diciendo mentiras, uh -huh. señores. Déjame seguir, esto está buenísimo. Y como hacen, es decir, el país está en crisis, pero hoy no paran de hacer congreso. Es un congreso diferente todos los días. Tú ves a alguien ahí echándose aire con un cartoncito, aire acondicionado. En lo que ahora mismo la gente en Santiago, en Oquín, están sin corriente. Estos nacidos están reunidos ahí con aire acondicionado. Dime algo. Persiguen los enemigos de la revolución. Una vez más les pido cerrar el paso a la chapucería. <laughs> el tipo va caballero. Mira que he visto. Yo, yo no he conocido un dirigente. Vaya, este no se llama así, pero bueno, vamos a vamos a decir cómo es puesto. Veo un tipo más impopular en la historia de la humanidad. Yo, yo, yo no he visto un tipo más impopular que este. Es que me han, me han acabado. acá, a darle por el caro que se dice que la chapucería dice que la chapucería. Mira este ya ni se peina. Ya le andaba que ni se peina. Mira cómo andas. <laughs> <laughs> El chabucero a la banalidad y a la vulgaridad en todo lo que hacemos en los medios. Todavía hay expresiones de vulgaridad, de banalidad, de cosas que no aportan, que no aportan mucho, y sobre todo a los intentos que pueda haber del enemigo de penetrar algunos de nuestros de nuestros medios. Y que lo cubano que defendamos mucho, lo cubano presente. En nuestras realizaciones, sin por supuesto negar lo negar lo que es universal. El 2024. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este? Ustedes me van a explicar qué dijo. Cantinfla. El <laughs> impone al Instituto de Información y Comunicación Social el reto de contribuir a afianzar el papel decisivo de la comunicación social en tanto pilar de la labor política e ideológica del país. Eso es lo de ellos, lo político ideológico, lo político ideológico. Y, si, y tú desde que naciste en Cuba te están diciendo no porque el trabajo político ideológico, no porque las actividades políticas ideológicas, no porque el carácter político ideológico. Y entonces después llega uno aquí y te dice no, yo no hablo de política. Y pues, pero si tú te has pasado tu guía, aquí te han, te han criado política ideológicamente. Entonces, cómo tú vas a decir a mí que tú no hablas de política? Política es todo. Hasta las redes sociales son políticas. Política es todo. Dice Lázaro Estrada que, veme, dice: Le salió una canelada. <laughs> es que tira una todos los días. Es que tira una todos los días. Es que tira, es que no se cansa. Cada día se supera más. Mira, a propósito, y se los dije ayer. Se los dije ayer. Mira, cuando, cuando Canel hace estas cosas, esto es lo que me provoca. Mira. <laughs> les dije ayer que andaba por Cuba. Ah, mira, tengo una foto aquí, bien bajito perfil. Canex, señores, aquí entre, aquí entre nosotros, fíjense, esto es confidencial. Déjame quitar ya el videito este. Esto que les voy a mostrar ahora es confidencial. Terminar, a terminar. Partido y la gestión de gobierno. Ello implica desde lo comunicacional aportar al fomento de la unidad y el consenso de la nación cubana. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y el dos, déjame quitar esto de aquí. Ya. Les decía, esto que les voy a mostrar ahora tiene que, tiene que quedar entre ustedes y yo, porque mira, no quiero quedar con un cargo de conciencia, ¿vale? En el día de ayer les dije que hasta que andaba de visita este sujeto por Cuba, mira, mira quién está de, de visita por Cuba, pero... Canel no lo puede saber. Si Canel se entera que este está en Cuba, está en serios problemas. Mira para acá. A ver si alguno de ustedes lo, lo conoce. Voy a leer comentarios, que ya estamos terminando. A ver si alguno de ustedes lo conoce. Mira quién está de visita por Cuba. Personaje célebre. Personaje célebre. Dice Oscar Gutiérrez. Chapucero es él y todavía se eriza. Si él ve a este, se va a erizar ¿de verdad. Dice Lázaro, vale, comparte lo que tienes confidencial que no sale de los 467 motivos. <laughs> Mira, esto es lo que es confidencial. Dice Bola que quién es ese. Ustedes no saben quién es este caballero. Ah, no, no, yo no puedo creerlo. Dice, ese es lo que está cansado de que le digan sin casa. <laughs> Dice nadie, no, no puedo creerlo. Oye, oye, caballero, usted, déjame, déjame ponerlo más grande. Miren, ¿quién está aquí, caballero? Oye, dice que quién es que, que no lo conoce, dice Víctor Cuba TV que no lo conoce. Nada, no, no lo puedo creer que usted no conozcan. Caballero, es mejor, es mejor. Si Canel se entera que este tipo está de visita en Cuba, va preso. Dice Lázaro que le suena. <laughs> ¡Oh, mira uno que lo conoció! ¡Ja, uno uh, que lo conoció, y no lo conoció. Siempre, siempre, hay un ojo que te cabebro No le cuenten a Canel, no le cuenten a Canel que el tipo está en Cuba y anda por el malecón. Dice el cubano que al revés de que quién es ese caballero, este es el tipo más famoso de Cuba. Mira, este dice que le suena, oye, caballero, eso te suena. Dice Lerya, ahora a todo el mundo le suena, ahora a todo el mundo le suena. Dice Emma, si ya todos saben que están en Cuba, Boris Fuentes Ah, se cachó. Caballero, este es el creador de la limonada y del guarapo. ¿En qué saco el tema? Este es el creador de la limonada y el guarapo. Dice Cubano, Canel, ¿qué Canel de qué? Este fue el tipo que hizo el. Lo despidieron por el reportaje. Este fue el que hizo el reportaje de la limonada. ¿Es la base de todo? Uf, nada, yo no creo. Yo no, yo no. El Bori, dice Lázaro es Bori, que se tuvo que ir. Llevaba, yo creo que desde 2021. Se había tenido que ir de Argentina. Lo botaron del noticiero. <laughs> dice el periodista, exactamente, dice Lázaro. Bori Fuente, un patriota. El patriota del limón. <laughs> Este fue el primer, el que le puso el baffle a Canel. El primero que hizo que a Canel le cogieran la baja. Pues este. la limonada es la base de todo, la base de todo. Base. <laughs> Dice el que lo hizo famoso por la limonada. Ese mismo, ese mismo. Oye, caballero, tengo otras cositas por aquí que me habían enviado. Pero uf, estoy cansadísimo. Literalmente yo 24 horas sin dormir. Dice, ah, el científico Limonardo. No, Limonardo, este es el creador del Limonardo. Es la limonada y el guarapo. Sí, porque sí, la gente siguió con la limonada, pero también era el guarapo. Dice Carlos Linares, mi hermano, te invito a que le enseñes a tus seguidores. A ver. Te invito a que le enseñes a tus seguidores a cómo hay que actuar el documental. ¿Cómo actual el documental? Se llama Un Universo Bajo Fuego, basado en la libertad ucrania del comunismo. Ah, oh, mira, lo voy a pasar a verlo. A ver, qué. Como, ¿qué nos puede aportar? Lo voy a pasar, voy a pasar a verlo. A ver qué nos puede aportar. Dice: Ay, se ve más joven con la guaya. Imagínate tú, tú sabes que en Cuba la gente se agenta, la gente se va de Cuba mira. Y se rejuvenece por, por total. Mira, oye, miren al, al marionetón después de la limonada, como le han caído los años arriba, caballero. Entre los tarros que le pega la machi. <laughs> los cocotazos que le mete Raúl y las patas por fondillo. <laughs> que le da el cangrejo. Miren cómo le han caído los años arriba. Dice Frank ese es de Oliver. Esto. <laughs> Bueno, déjame quitar esto de aquí. Déjame ver, no sé que tenga alguna otra foto que no haya mostrado. No, yo creo que ya lo mostré todo por acá. Oh, mira, mira, esta, esto, esta noticia. Es que, oiga, caballero, las cosas que se ven en Cuba no se ven en ningún lugar. Echa de esta, echa de esta, esta. A ver. Lo que pasa en Cuba no, no es que tú lo cuentas y, y, y no te lo van a creer. Esto se lo vamos a contar a nuestros nietos y no nos van a creer. Nos van a decir, abuelo, qué mentiroso tú eres. Échate la última, caballero. Miren esto. <laughs> Dice Cubano Red y ahí estaba vendiendo vasitas de limonada. Bueno, y en Cuba no hay ni limón. Después de que hablaron de la limonada, se desapareció el limón en Cuba. Miren esto, señores. Roban luces LED recién instaladas en estadio de béisbol infantil en Santa Clara. Esta gente son tan retrasados mentales. En medio de la peor crisis energética, ellos se ponen a instalar luces en un estadio de pelota. Dime, es que, dime, ¿a quién se le ocurre? Dice, el Nadia Jiménez, eso es como un terreno de juego para categorías infantiles, parecido al... En La Habana hay uno que se llama el, el Juan Ealo, que él, creo que le dicen el Ealito, algo así. Pero bueno, digamos que le pusieron alumbrado para poder jugar de noche. En medio de la peor crisis. Dice, Natías Jiménez era el primer estadio infantil en Cuba en tener alumbrado artificial. Miren para acá. A pocos días de ser instaladas las luces en el estadio de béisbol infantil Nadia Jiménez en Santa Clara. Se robaron 10 focos, lo cual ha llevado a una medida drástica. Mira para esto, cuál es la medida drástica. Retirar todo el alumbrado momentáneamente para su resguardo. <laughs> Caballero. Que en Cuba se roban hasta las luces de los estadios. Final, 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 final. Dice: según publicó en su perfil de Facebook Santa Clara Deportiva, que reseña todos los eventos deportivos organizados por el Inter en esa ciudad. ¿A quién se le ocurre poner alumbrado nuevo en medio de la peor crisis? Y si tú ni vas a encender eso. Después que se llevan 10 focos, dice que van a tomar una medida drástica. Yo dije: bueno, van a sancionar al custodio, van a sancionar a, la, a los guardaparques, no, la medida drástica es que van a quitar otra vez de ese estadio más nunca va a tener luz, ahora, la, ahora el que retiran, cada uno se lleva un bombillo para su casa y se acabó oye, se lo roban todo todo, todo se lo roban dice Bola Juan, mi gracias por tu trabajo, buenas noches buenas, ay mi madre, tres y, y va a, dormir, voy a hacer dos horas me, me, ahora sí me estoy cayendo de del sueño, bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron por acá, que me estaban preguntando por por el privado de algunas personas eh, bueno, de momento eh, tuve hoy una cita en la corte y digamos que el proceso continúa es lo que les puedo decir, no puedo hablar mucho, pero bueno, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos luchando así que para los que me habían preguntado, digamos que seguimos en combate. <laughs> Nunca mejor dicho, seguimos en combate. <laughs> dice, otro invento más para justificar la oscuridad. <laughs> Ahora imagínate tú, ¿para qué tú te vas a robar unos bombillos si no hay corriente en ningún lado? Oye, <laughs> Dice Lázaro, ya es hora. A ver, dice Lázaro, ya es hora de apagar las luces. <laughs> pusieron alumbrado nuevo y nunca muy... encendieron el estadio. Estas son cosas que nada más hacen en Cuba. Saludos para y Díaz. Oye, muchísimas gracias, Víctor Cuba. Muchísimas gracias por eso. Chévere. Eh. Chévere, te pasaste. Gracias, gracias, gracias. Dime si te gusta este. Este lo va a jaque. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, no me gusta de este. <laughs> me gusta de este. <laughs> el tipo se parece. <laughs> Ay, Dios mío. Quise era bien que fue con el PCC. Dice recoger con su respectivo. <laughs> Tú sabes, ahora empieza la mala idea. Ahora la gente. Ve eso y le mete el diablo. Dice: Caramba, se robaron las luces del estadio infantil en Santa Clara. Me guayaban las luces del estadio nomás del Sandino. Si se llevan las del, la del estadio infantil, me guayaban las de la serie. <laughs> bueno, muchísimas gracias. Bola dice: Like y corazón. Buenas noches. Oye, igualmente señores. A ver si descanso un poquitico. Eh, bueno, vamos a estar ahí al tanto con lo que está sucediendo. Eh, pero me parece que que La Habana salga a las calles es cuestión de tiempo, el descontento es grandísimo, sucede que ellos están esperando ese, eh, esa, esa explosión en La Habana y están preparados, por eso es que no se ha dado. Estas cosas cuando suceden tienen que ser espontáneas, digamos que aquí el factor sorpresa es primordial para, para, que, para que sea un éxito. Ahora mismo que la gente salga eh, a la calle en La Habana eh, va a ser un enfrentamiento brutal porque es que La Habana está militarizada. Sobre todo las calles principales, las avenidas principales, todas las arterias que comunican a lo que es el centro de la ciudad están repletas de militares, no solo de policía, sino también eh, la gente del ejército, los retirados, eh, muchísimos agentes vestidos de civil, están carros del ejército literal, literal, eh, de los GPS que tienen ametralladora, sin la ametralladora para no impresionar tanto, pero Eso de combate, que la gente los ve, de ver eso uno se asusta. Entonces, al final ellos bajan, cuando ellos bajen un poquitico y cuando menos te lo esperes, va a venir el estallido de La Habana y creo que cuando La Habana salga, eh, ya, eh, va a ser el grito definitivo de libertad señores, va, va a ser el final de esa maldita dictadura así es como yo pienso, quiero pensar así quiero, quiero, quiero ser positivo, quiero tener fe dice Bola dice que son pacíficas bueno, las protestas son pacíficas ya lo que la gente tiene que saber es que el militante te va a venir a reprimir ya eso es defensa propia que es diferente ok señores, dice Weibel. mañana se esto se vota de que se vota, se vota. Ok, señores, muchísimas gracias a todos los que están por acá, los que dieron me gusta, los que no, los que compartieron, los que no, los que nos ayudaron con un super chat, los que de alguna manera se han suscrito en el canal secundario, por si acaso. Y bueno, los que nos acompañan cada noche. Gracias sobre todo por tu anticomunismo y gracias también por el compromiso. Eso es muy, muy importante. Y yo creo que es lo primordial, el compromiso que tenemos nosotros con la libertad de nuestro, de nuestro país, aunque ahora mismo ya no vivamos en él. O sea, nos duele, sentimos y, y queremos un cambio para nuestra gente. Ok, como siempre les digo, los quiero en 5G. Tú sabes que las 5G son de gratis, Dios, patria y libertad. Libertad para Cuba, libertad para todos los presos políticos. Abajo la dictadura y ¿sabes qué? Abajo... Tu maldito comunismo. Nos vemos un ratico. Voy a descansar. Bye. Con esta me tomo el atrevimiento de ponerle voz a todos esos supuestos confundidos. Que mencionaste en aquel discurso sin sentido. Yo lo único que veo es un pueblo totalmente unido. Convincentemente convencido Que bajo ninguna circunstancia Quiere seguir siendo oprimido Confundido yo, no, confundido estás tú Que te cogió por sorpresa Tanta dignidad y virtud Marchando a la misma vez para sacar a la luz La verdad que nos tiene a todos Cargando tu cruz, que si tripa y avestruz Noche se entera sin luz Una semana sin agua, esto es más triste que un blue. Nos quitan el internet Y lo frisan con un iglú Confundido yo, no, confundido estás tú Que no puedes asimilar realmente que está pasando, tratas de disimular, pero la sigues cagando tu expresión corporal delata que estás temblando, por dentro viendo como el pueblo se te está revelando no son delincuentes, son artistas intelectuales, periodistas, médicos, cineastas y también marginales, porque si algo bueno tienen los malos tiempos actuales es que contra ti se unen todas las clases sociales, las que se existen aquí y han existido siempre la burla en el discurso de todos los dirigentes, el PCC jineteándole, me les salte al frente, por eso no le falta el aceite ni el detergente. Nunca he visto esa gente en una cola en la calle. Ni para poner el ejemplo y hacer que alguno se calle. El cinismo, el comunismo se ven los detalles. Siempre comerán los mismos y al pueblo que lo Esto es Estos puesto los que hace rato estamos fundidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. No tienen asfixiados tus represores reprimidos. Pero hoy te respondemos que no estamos. Confundido. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido. Más que nunca. Que no estamos confundidos No estamos confundidos, idiote, esto es la resistencia No subestimes más nuestra inteligencia Que mira que el pueblo cubano ha tenido paciencia Pero hoy estamos despiertos y puestos contra la indolencia Contra tu presencia de procedencia dudable Contra tu incompetencia y tu gestión miserable Contra tus decisiones totalmente cuestionables Y contra tus soluciones, guerradas y desechables No puedes escapar en ser reparador de nada Si tú eres que el arquitecto de un problema que no acaba el que no escucha nada, no reconoce nada El que no le importa nada y sigue como si nada El que no hace nada y contra la corriente nada El que dice que hay de todo donde todos vemos nada El que de la nada justifica sin explicar nada Un necio a que el desprecio dejará sin nada Esto es por todos los que hace rato estamos fundidos Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos Hasta el otro día mismo silenciado vivo. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos No tienen asfixiado tu represor reprimido pero hoy te respondemos que no estamos confundidos el pueblo sabe lo que quiere y está convencido más que nunca que no estamos confundidos. La calle de todos los cubanos te dijimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No es usted, nosotros no nos confundimos. Sabemos para dónde vamos y de dónde venimos. La calle de todos los cubanos te dijimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No es usted, nosotros no nos confundimos. Sabemos para dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos exactamente qué es lo que queremos. Una Cuba libre de verdad. Sin más de lo mismo o con lo mismo, de lo mismo, no queremos más, ni más socialismo, ni más comunismo. El pueblo lo que quiere es libertad, ni más socialismo ni comunismo. Mi gente lo que exige es libertad.